Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Señor,
todas tus maravillas. Amo, oh Jehová, fortaleza mía, te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me anhelaré y me regocijaré en ti, porque tú has vencido. Oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos. Guarda, madre, son tus moradas. Oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos. Bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Toma el librito abierto de la mano del ángel fuerte. Y aun cuando el diablo cabalga su caballo amarillo, grande poder en poder verá a Dios en Dios. Grande poder. Alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré. Tú has vencido para mí el libro y desatar.
cuando él se inclinó a orar, tú lo elevaste, serio, él pudo remontarse desde el vientre de fe. Tú lo elevaste, serio, él pudo elevarse más allá de la sombra, de la muerte. Oh, oh. La pura tiene un propósito, siempre tiene una razón por las pruebas que atravesamos. Hay una cosa que debes hacer, permanecer siempre en la palabra, no importa lo que enfrentes, permanecer siempre en su palabra, porque ella te librará. Dios siempre tiene una razón por las pruebas que atravesamos. Oh, sí. Así que si estás en la montaña o bajo en el valle, hay una cosa que debes hacer: permanecer siempre en la palabra. Yeah.
Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar el comienzo a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de nuestro mensaje de nuestro profeta Elías, que estaba guardado y escondido para sabios y entendidos, pero fue revelado para pequeñitos que quieren aprender. Eso fue Apocalipsis 17. Y en esta tarde queremos continuar en el orden cronológico de los mensajes. Y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración. Muchas gracias, Padre amado, por este glorioso tiempo, por este mensaje que tú nos has enviado en este último tiempo, Padre amado. Mensaje que fue, Señor, dada la vuelta por todo el mundo, Padre, como 7 veces, Señor. Pero el mundo no lo ha querido captar. Tú dijiste como así fue en la primera venida, así sería en la segunda venida, oh Padre. Cuando Jesús vino en la escena, cuando vino por primera vez, el mundo ya estaba muy organizado. Estaban allí los fariseos, saduceos y herodianos que no querían captar el mensaje de la hora, Señor. De la misma manera es hoy, oh Padre, ese mismo espíritu que estuvo allá en los fariseos está hoy día, Señor, en esas grandes denominaciones que no quieren captar el mensaje de la hora. Oh Padre amado, tú enviaste un glorioso mensaje, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Oh Padre amado, pero también dijiste que en Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Oh Padre amado, Apocalipsis 10, 8 al 11, ha llegado a ser nuestra realidad, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, pero no podemos hacerlo de una forma sencilla, oh Padre amado. Tenemos que ver, oh Padre amado, la señal de este último tiempo, Señor. Eso es expiación a través de, oh Padre amado, la fiesta de la Pascua, Padre. Captando todas estas cosas, podremos estar seguros de que tú entrarás en la cena, Padre. En esta tarde queremos continuar, oh Padre amado, con la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, William Marion Branham. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes en esta tarde a través de la lectura, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado El tercer éxodo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1963. El día de ayer nos habíamos quedado en los párrafos 30 y vamos a continuar en los párrafos 31. Dice, ahora pueden ver lo que estábamos diciendo en oración hace unos momentos. ¿Por qué tuvo Dios que endurecer el corazón de Faraón para poner otra vez al pueblo en la tierra prometida antes que él pudiera bendecirlos para traerles el Mesías a ellos? ¿Cómo podía él endurecer el corazón de Hitler para estar en contra de los judíos cuando él mismo era medio judío? ¿Cómo pudo hacer él eso con Stalin, Mussolini? Ven, un pueblo que no está inspirado como una nación, ellos. Dios tiene que tomar las cosas por las que ellas están viviendo, ellos están viviendo. Las leyes de la tierra, muchas veces, para hacer que sus promesas se hagan realidad. Así que él tuvo que endurecer los corazones de esos dictadores para regresar a los judíos a la tierra prometida. Tuvo que ser de esa manera. Párrafo 32. Ahora nos damos cuenta que yendo allá, José, sabemos la historia. A medida que regresamos a Génesis, y ustedes pueden leerla, debido a que empecé un poquito tarde en esta larga lección de escuela dominical, procuraré apresurarme. Fíjense ahora, lean la historia cuando puedan de José, siendo el último que nació de sus hermanos, el penúltimo. La mente espiritual captará eso de inmediato. Él no era el último hijo. Fue Benjamín. Pero observen en la excomunión, José y Benjamín eran hermanos de sangre y los únicos dos que eran hermanos. Benjamín nunca tuvo el reconocimiento hasta que él se encontró con José. Y sobrepasando al resto de ellos, a Benjamín se le dio una doble porción de todo lo que José dio. Muy bien.
Fíjense, ahora encontramos eso allí. Ellos eran, párrafo 33. Él fue tomado de sus hermanos porque él era espiritual. Él era un gran hombre, sin embargo, el más humilde del montón, lo menos del montón. Y ellos lo odiaban sin causa, lo odiaron sin causa. Ellos no deberían haberlo odiado. Ellos deberían haberlo respetado. Pero, ¿por qué lo odiaron? ¿Por qué él era un hermano? No exactamente por eso. Ellos lo odiaron porque Dios lidió con él más que lo que lidió con el resto de ellos. ¿Ven? Él le dio a él un entendimiento espiritual. Él podía interpretar sueños perfectamente y él podía profetizar cosas que sucederían perfectamente, exactamente de la manera que eran. Y él no se detenía para decir la verdad. Él vio el sueño de esos manojos inclinándose delante de su manojo. Y entonces sus hermanos se enojaron con él. Uno dijo: Me supongo entonces que tú, insignificante, aleluya, en otras palabras, que nosotros tendremos que inclinarnos a ti algún día. Pero sucedió de esa manera. Bien, ¿cómo iban esos grandes gigantes alguna vez a inclinarse delante de ese hombrecito insignificante parado allí? Pero ellos lo hicieron, seguro que sí, y rogaron por misericordia. Pero él no había llegado todavía al poder. ¿Ven ustedes? Él únicamente estaba en aquel entonces en la forma de niño. Párrafo 34. Y entonces nos damos cuenta al hacer esto que José fue tomado de entre sus hermanos, las denominaciones, y lo dejaron solo. ¿Ven? Sus hermanos, todos en la tierra, y luego vino una cosa tan grande. Nos damos cuenta que Israel, mientras que ellos moraban en su lugar de morada, y continuaran. Ahora, esa es una cosa buena, quedarse en el lugar. Posicionalmente, eso es correcto, pero ellos se deshicieron del espíritu. Los fundamentalistas hoy, posicionalmente, ellos saben lo que son por medio de una concepción intelectual de la Biblia, pero no hay espíritu. Ellos han rechazado a José, lo han desechado. Ellos no querían nada que ver con ello. Son un montón de aleluyas. No queremos nada que ver con ello. Ellos lo han excomulgado a él. Lo han vendido al mundo. Estaban fuera de su compañerismo. Párrafo 35. Ahora, por hacer eso, ellos fueron sacados del lugar, llevados a Egipto, tiempo después. Ahora, la historia de estos hermanos celosos ciertamente es de gran comparación con el lado espiritual de ello hoy. Todos nosotros estamos conscientes de eso, que es puro celo, no puro, es un celo inmundo, sucio. Ven, no hay pureza en el celo, ven, no es nada más que celo inmundo. Cuando ellos ven la misma Biblia y la naturaleza del mismo Dios que escribió la Biblia, él mismo vindicándose y luego rechazar eso sin ninguna razón, puro, bueno, no puro, como dije, es celo inmundo. Observando a Dios sanar a los enfermos, levantar a los muertos, el mismo Dios que vivió en los días de los apóstoles, el mismo evangelio que ellos escribieron para esta jornada espiritual, es el mismo Dios que hace la misma cosa. Así que no es nada más que celo lo que ha excomulgado. Y no lo aceptaremos entre nuestro pueblo. Ven, lo desecharon. Párrafo 36. Ellos pensaron, los hermanos, que ellos nunca tendrían necesidad de un hombre como ese. Así que, ¿por qué no nos deshacemos de él? Esa es la misma cosa que ha sucedido hoy. Ellos piensan que, porque nuestras iglesias han llegado a ser intelectuales, porque nosotros tenemos la gente mejor vestida, la organización más grande, los ministros más inteligentes, que no tenemos necesidad del Espíritu Santo en la manera que era allá en el pasado, que ellos están cabales. En otras palabras, las acciones hablan más fuerte que las palabras.
que sus seminarios y el cerebro que ellos tienen y sus reuniones donde discuten esta cosa son más capaces con sus propias mentes intelectuales de establecer una iglesia en orden, mejor que lo que el Espíritu Santo pudiera hacer. Así que ellos ya no lo necesitan más. Es algo que nosotros no necesitamos hoy. Los días de eso ya pasaron. Ahora, ¿no es eso exactamente correcto? La congregación dice amén. Nosotros no necesitamos del Espíritu Santo para sanar los enfermos. Tenemos doctores. No necesitamos del Espíritu Santo para hablar en lenguas. Nosotros todos somos gente inteligente. Y cuando ustedes hacen eso, quitan de allí, de su estructura, la línea de la vida. Jesús les dijo a esos judíos en sus días, ¿qué no han leído eso? Que la piedra que fue rechazada en la piedra principal del ángulo sobre la cual todo el edificio está asentado. 37. Ahora, ¿ven ustedes lo que quiero decir? Estoy seguro que ustedes pueden captar eso. Que la razón de ello ahora es porque ellos pensaron que nunca tendrían necesidad de ello. Nosotros no necesitamos a los que hablan en lenguas. Nosotros no necesitamos de intérpretes de lenguas. Ya no necesitamos a los profetas del Antiguo Testamento para establecernos en orden por el Espíritu Santo. Lo entendemos. Ven, ellos han adoptado un sistema hecho por el hombre para ocupar el lugar del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay gente que es elegida. Tienen sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Ellos no pueden aceptar eso. Ellos son de mente espiritual y por lo tanto ellos no pueden aceptar eso. No pueden soportarlo. No importa si sus padres y madres hayan vivido en la iglesia organizacional que haya sido. Párrafo 38. Cuando una iglesia hace eso, quizás no lo dice abiertamente. Oh, no, ellos no lo dicen abiertamente, pero sus acciones lo prueban. Aquí está la palabra. Y el Espíritu Santo lo prueba entre aquellos, cuando Él puede reunirlos, que Él todavía sana a los enfermos y levanta a los muertos y habla en lenguas y echa fuera demonios. Así que depende en Él lo que está en el interior de una persona. Párrafo 39. La señora Argambrid, que está aquí, estaba pensando eso el otro día, sentada en la banqueta arrancando la hierba cuando ella estaba cortando el césped. Yo pasé por allí a un lado de ella. Ella no me reconoció y le dejé que siguiera. Yo estaba observando. Ahora, fíjense, el Espíritu Santo en su gran obra. Párrafo 40. La iglesia siente que ella no necesita al Espíritu Santo. Las iglesias les dirán eso a ustedes y los hombres pueden pararse y darles a ustedes una plática intelectual de tal manera que casi los hace que ustedes lo crean. Ahora, paremos aquí por un momento. ¿Qué no dijo Jesús que los dos serían tan semejantes que engañaría a los mismos elegidos si fuera posible? La congregación dice amén. Las pláticas intelectuales serían tan pulidas que engañarían a la gente. Es evangelio. Pero son hombres que pueden utilizar esa palabra de tal manera que pudieran hacer a cualquier persona intelectual, si ustedes están confiando en la intelectualidad de ellos, ellos los harán que condenen al Espíritu Santo y tomen la dirección del hombre. Vemos eso. 41. Ahora, esa es la misma cosa que pensaron acerca de José. Y ellos se deshicieron de él. Y, oh, allá en Egipto, oh, ¿cómo pudiéramos pensar? ¿Cómo pudiéramos quedarnos horas? No pudiera quedarnos aquí por 3 años y nunca dejar ese tema. Día y noche y todavía estar encontrando las grandes pepitas del Espíritu Santo. Amén. Párrafo 42. La mente espiritual puede mirar allá en Egipto y ver esa persecución levantarse. Puede ver a José siendo quitado para que la persecución pudiera levantarse. Y luego ver a Dios con su rueda en las ruedas, todo moviéndose alrededor perfectamente. Ver a Potifar rechazar a José, ver esa mentira ser dicha, y ver a José en la prisión y su barba crecida, excomulgado de sus hermanos. Pero entonces, de repente, Dios se movió en la escena, ¿ven? 43. ¿Cómo podemos ver esa rueda en las ruedas, moviéndose? El gran plan de Dios moviendo todo hacia este éxodo.
a ese tiempo cuando él llamaría a su pueblo a regresar a la tierra otra vez, regresar al lugar en posición en donde él puede bendecirlos y posicionar entre ellos aquel que él prometió que él posicionaría entre ellos. Ellos tenían que estar en su tierra. Recuerden, ellos tenían que salir de la tierra en la que estaban y entrar en la tierra de promesa antes que su Mesías prometido pudiera venir. Párrafo 44. Y la iglesia tiene que hacer la misma cosa, salir de ese grupo de rechazadores y entrar en la promesa antes que el Mesías pueda ser manifestado delante de ellos. ¿Lo ven? La congregación dice amén. La vida del Mesías manifestada preparando a una iglesia, a una novia. Una mujer que se casa con un hombre y no está de acuerdo con él. Sería como un problema continuamente. Pero cuando un hombre y su esposa, su novia, su prometida, cuando ellos están en perfecta armonía como una alma y una mente, es porque ellos van a ser una carne. Entonces, cuando la iglesia puede entrar en tal armonía con Dios, al grado que la manifestación del novio es manifestada en la novia, porque ellos van a ser uno. ¡Oh, qué gran lección! Muy bien, ahora recuerden. La mente espiritual captando esto puede ver el tipo y el antitipo y captarlo. Solo por una parte pudiéramos continuar horas en ello. Observen lo que sucede. Párrafo 45. ¿Y por qué hemos esperado todos estos años desde este oasis de tiempo? Ustedes saben, la Biblia habla que la iglesia huyó al desierto, en donde ella fue sustentada por tiempo y tiempo. ¿Y por qué ha sido todo esto? Para que nosotros, ven, todavía son las ruedas de Dios en las ruedas. ¿Por qué Dios no hizo esto hace mucho tiempo, cuando los hombres y las mujeres se sentaban con lápices e intentaban calcular el tiempo? Como Judy Rutherford y muchos de ellos que decían, Jesús viene en el 14, y la madre Simpson también, mucho después de eso, y demás, todas esas flechas, y ven. Cuando se basaron sobre eso, por lo que ellos habían tratado de entender de la escritura, bien, ellos lo arruinaron. Está escondido, de hecho, está escondido. ¿Y cómo pudiera la escritura estar en contra de ella misma cuando Jesús dijo, ningún hombre sabe el minuto o la hora? Bien, bien. Ellos solo cogen una porción de escritura y se aferran de ella. Párrafo 46. Ustedes deben tomar la cosa. Entonces, si Dios está en eso, entonces Dios manifestará que eso es la verdad, como sanidad divina. Si no es verdad, entonces no es verdad. Dios no tendrá nada que ver con eso. Pero si Él manifiesta que es la verdad, entonces ella es la verdad, así como Jesús. Párrafo 47. Dios dijo, si hay uno entre ustedes que es profeta o espiritual, yo le hablaré a él, y si lo que él dice viene a suceder, entonces escúchenlo. Eso es. Pero si su profecía está errada, entonces Dios no puede estar errado. Él es infinito, infalible, omnipotente, y él no puede estar errado. Así que, si el hombre está hablando, entonces muestra al hombre. Si él habló sus propias palabras, fallará. Pero si él habla las palabras de Dios, no puede fallar porque es Dios hablando. Amén. Entonces su inspiración viene de Dios y tiene que estar correcta. Esa es la razón que Dios dijo que es de saberlo. Esa es la manera que la Biblia en el Antiguo Testamento. Él dijo, si ellos no hablan de acuerdo a la ley y los profetas, es porque no tienen vida en ellos, no tienen luz en ellos. Correcto. Ellos tienen que hablar de acuerdo a la ley y los profetas. Y una profecía o algo más debe ser de acuerdo a la palabra. Si no es, está errada. Ven. Párrafo 48. Ahora, nos damos cuenta que todo esto ha acontecido debido a la espera. Los avivamientos, los metodistas, los luteranos, los bautistas, los campbellistas y todas las diferentes clases, ellos han tenido grandes avivamientos. El Nazareno, los santos peregrinos, los pentecostales, todos tuvieron grandes avivamientos. Pero el gran éxodo no ha venido, porque Dios le dijo a Abraham que lo mantendría allí en la tierra, porque la iniquidad del amorreo todavía no estaba llena. Y Dios ha esperado.
pacientemente. Esa gente tratando de entenderlo. Ellos pueden ver la escritura llegar a algo, llegar a algo. Ellos dicen, este es el día, esta es la hora. Pero ustedes fallan a entender que la iniquidad de los amorreos todavía no se ha cumplido. Párrafo 49. Por 400 años ellos peregrinarían allá en Egipto y serían sacados. Pero ellos de hecho se quedaron 440 años debido al rechazo del profeta. Ellos tuvieron que sufrir otros como unos 40 años allá en el desierto antes que Dios los sacara. Moisés estuvo en el desierto por 40 años antes que él regresara a liberarlos, perdón. ¿Ven ustedes? Pasaron 40 años del tiempo señalado, transcurrieron porque ellos rechazaron el mensaje. Ahora, 40 años en el tiempo de Dios hubiera sido como un minuto y medio de acuerdo de nuestro tiempo. Así es tanta la diferencia. 1000 años son únicamente un día. Ven, no sería ni siquiera un minuto, casi. Fíjense en eso. Párrafo 50. Ahora, se nos está haciendo tarde porque Dios ha sido paciente, esperando, vigilando. Permitió que los luteranos se levantaran en un avivamiento. Luego se organizaron. Permitió que los metodistas se levantaran en un avivamiento. Se organizaron. Permitió que Juan Smith, la Iglesia Bautista, se levantara con un gran avivamiento. Se organizaron. Permitió que los pentecostales se levantaran con la restauración de los dones. Se organizaron. Hasta que la iniquidad llegue a llenarse completamente. Luego Dios se cansa y entonces allí viene un éxodo. Párrafo 51. Y vemos que la gente misma puede ver allá en el transcurso del tiempo que la cosa está maldita. Ellos tomaron un lingote y un manto fino babilónico otra vez. Y esa es la cosa que maldice a la gente, cuando los hombres procuran inyectar sus propias ideas acerca de cosas. Tenemos que quedarnos con esa palabra. Ese fue el mandato de Dios. Fue, no toquen nada en esa ciudad. Es ciudad maldita. No le toquen, déjenlo en paz. Y Acán pensó que él podía tomar ese lingote de oro y vivir sin ningún cuidado como el resto del mundo y el manto fino babilónico. ¡Oh, esos Acanes en los campamentos! Ven, pero la cosa está maldita y continuará maldita. Fue maldecida desde el mismo concilio de Nicea. En Nicea, Roma ha estado maldecida desde entonces. Pero Dios ha permitido que la iniquidad siga llenándose hasta que el tiempo de los amorreos ya está por cumplirse. Párrafo 52. Y ahora cualquiera con entendimiento espiritual, recuerde, continuó citando. Entendimiento espiritual. Ustedes pueden ver que la iniquidad de esta nación está llena. Ella está organizada y reorganizada y organizada y organizada. Y ahora está confederada y unida con algo más. La iniquidad está llena. Es tiempo de un éxodo. Tiempo de un llamado fuera a la tierra prometida. No la promesa de ir a otro país, sino a un hogar. El milenio. Tiempo para un llamado a salir. La iniquidad de esta nación. Lo tocaré otra vez en la noche, si es la voluntad del Señor. Está llena. Ella es inmunda. Ustedes dicen, hermano Branham, la nación en la que usted vive. Sí, señor, seguro que sí. Ustedes dicen, ¿cómo un ciudadano de los Estados Unidos? Usted no debería decir eso. Entonces Elías no debería haber traído una maldición sobre Israel, siendo él un israelita. El resto de los profetas no deberían haber maldecido esa nación bajo la cual estaban, siendo israelitas. 53. Pero solo hablaron, no son propios pensamientos, sino la palabra del Señor. Ven, depende de dónde ustedes estén sacando su inspiración. Depende de cómo esté viniendo. Si es contraria a la palabra, déjenla en paz. Yo le pido a alguien que pruebe que eso es contrario a la palabra. ¿Qué nos dice la Biblia en Apocalipsis 13? Allí es en donde esta nación aparece. Esa nación es número 13. Una nación de mujer. Ella es una mujer en la Biblia. La mujer está en nuestras monedas. Es una nación de mujer. Es en donde empieza la podredumbre de las mujeres. Empieza y en donde termina.
La podredumbre empezó en el Edén por no creer la palabra de Dios, perdón. Aquí es en donde son empolladas las mujeres predicadoras y todo lo demás. La inmundicia del mundo sale de Hollywood, la peor nación en el mundo. Más divorcios que en el resto del mundo puesto junto. Ven, porque ustedes se darán cuenta uno de estos días, si es la voluntad del Señor, ustedes verán por qué esta cosa está maldita. Ustedes pueden ver la ceguera de este asunto de divorcio que Satanás ha puesto sobre los ojos de la gente. Estamos en una hora terrible. Nuestro fin está casi a la mano ahora, creo yo. Están podridos, podridos hasta el tuétano. Párrafo 54. Ella aparece en Apocalipsis 13, número 13. Y recuerden, se levantó como un cordero, libertad de religión. Pero luego recibió poder de la bestia, una imagen semejante a ella. Y él habló con toda la autoridad e hizo las mismas cosas podridas que la bestia hizo antes que él. Díganme entonces si no está profetizado de esta nación. La condición amorrea está por madurarse, porque ellos ya están obrando en ello. Aún el nuevo papa que tenemos, su propósito principal es unir a los hermanos. Y para el ojo natural es la cosa que se debe hacer. Pero ante los ojos de Dios es contrario al Espíritu Santo. Nosotros no podemos mezclarnos con eso. Y cada iglesia será llamada a que entre en esa federación. ¡Sálganse de cosa tan rápido como puedan! Ustedes tomarán la marca de la bestia sin saber qué están haciendo. ¡Sálganse de ello! Párrafo 55. Yo espero que la mente espiritual lo pueda captar. Yo estoy seguro que ustedes lo captan, pero me pregunto que aquellos allá, de todas maneras, uno no puede ir a cada nación. Uno puede enviarle cintas. Dios tendrá alguna manera de alcanzar esa mente allá en donde esa simiente es sembrada. Correcto. Si tan pronto como la luz le toque. El hermano Branca palmea sus manos una vez. Se enciende. Toma vida como la mujercita en el pozo. Ella dijo, allí está. Ella lo captó. Sálganse de esa cosa. Está maldita. ¿Maldita? Díganme de una que haya caído y que se haya levantado otra vez. Díganme de una que se haya levantado y que no haya caído. Así que ustedes pueden ver que la cosa está errada. Muy bien. Párrafo 56. La iniquidad todavía no estaba llena, la de los amorreos. Así que ellos tenían que dilatarse y esperar antes del éxodo. Pero cuando los amorreos llenaron su iniquidad, entonces vino un éxodo espiritual, o éxodo natural, mejor dicho, para llevar al pueblo a una tierra natural en donde un amorreo natural una vez había habitado y llamaba esa su tierra. Y la iniquidad de la denominación amorrea, quienes ellos mismos se han llamado la iglesia por tanto tiempo, al grado que su iniquidad está por cumplirse. Viene un éxodo en donde Dios mostrará quién es quién, en donde la iglesia misma, la novia de Jesucristo, será sacada en un éxodo para entrar a la tierra que es prometida. En la casa de mi padre hay muchas mansiones en este lugar. Ustedes no tienen que ir allá y pelear como ellos lo hicieron. Ya está preparado. Si este tabernáculo terrestre en el que moramos se deshiciere, tenemos uno esperando para que en donde yo estoy ustedes también estén. El gran éxodo está a la mano. Párrafo 57. Fíjense cómo Dios hizo ese éxodo. Lo que Él, qué preparaciones hizo Él. Y estudiénlo solo por un momento y luego miren hoy. Muy bien. Fíjense antes de este éxodo. Se levantó un faraón que no conocía a José. Ven, un faraón que no conocía a José. No conocía a José. ¿Qué estaba representando José? La parte espiritual en este éxodo espiritual. Se levanta ahora allí. Somos libres. La mujer fue sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Pero finalmente se levantó allí o mejor dicho, un dictador faraón que no conocía la libertad de religión, uniéndolos. No permitan que se les pase a ustedes. Llegó un tiempo en donde tuvo que haber primero un faraón, tuvo que venir.
Y la organización vivió en deleites, vivió como una rama injertada en la verdadera vid del cristianismo. Pero todavía está produciendo sus frutos originales, amén. Mujeres mal vestidas, mujeres intelectuales y negando el poder del espíritu, pero ha vivido bajo el nombre de una iglesia cristiana. Es una vid injertada, pero el labrador viene ahora a podar esa vid como él dijo que él lo haría. Todos esos que no tienen el fruto son cortados y echados al fuego y consumidos. 58. Es una cosa horrible decirlo, pero la verdad algunas veces se mira horrible, como les acabo de decir a ustedes. ¿Cómo Dios lleva a sus hijos a través de aguas profundas y en las arenas cenagosas y cosas? Él lo hace de esa manera. Recuerden, el vaso debe ser quebrado en astillas, manojos, en pequeños pedazos para ser molido y moldeado otra vez. Parece ser una cosa terrible destruirlo, pero tiene que hacerse así para que el vaso sea hecho otra vez, el vaso a lo que ustedes estén haciendo. 59 el párrafo. Hubo un faraón que se levantó, que no conocía a José, y eso fue el principio del principio. Eso fue el principio del éxodo. Y cuando esa cosa se empezó a formar bajo un poder político, se empezó a formar. Dios empezó a prepararse. La iniquidad de los amorreos estaba cumplida. El tiempo que él le había prometido a Abraham estaba cumplido y el tiempo de liberación estaba a la mano. Y Dios permitió que se levantara un faraón que no conocía a José. Y nació Ramsés. Y después de sentir, vino Ramsés. Y Ramsés fue ese que no conoció las bendiciones de José. Y él no sabía cuál era el lado espiritual. Él solo era un genio político que podía tomar Etiopía y todo el resto de los países bajo fuerza militar. Y eso era todo lo que él sabía, era la fuerza militar. Párrafo 60. Yo pienso que si cualquier hombre fuera espiritual, pudiera ver lo que está aconteciendo ahora. Estamos recibiendo un faraón que no conoció, que no conoce la libertad de religión. Cuando nuestro presidente tomó su oficio, él no juró por eso, que él creía en libertad de religión. Párrafo 61. ¿Qué del otro día cuando tuvimos esta pregunta de segregación allá en el sur? Cuando ese gobernador de Alabama quisiera que pudiera hablar con ese ministro, con Martin Luther King. ¿Cómo puede el hombre ser un líder y guiar a su pueblo a una trampa de muerte? Si esa gente fuera esclava, yo estaría ya quitándome mi saco, peleando por esa gente. Ellos no son esclavos, ellos son ciudadanos de la nación. La cuestión de ir a la escuela. Esa gente, si ellos tienen un corazón duro y no saben esas cosas, ustedes no pueden meterle a esa gente cosas espirituales, lo que ha sido metido allí con poderes políticos. Ellos tienen que aceptarlo, nacer de nuevo. Entonces ellos verán estas cosas. Párrafo 62. Pero este hombre, si tan solo yo pudiera hablarle guiando a esa gente preciosa bajo el nombre de religión a una trampa de muerte donde él va a matar miles y miles de ellos. Ellos no, ellos solo captan el lado natural. Ese hombre, el hombre de color, el hermano de color, cuando vino ese gran levantamiento en Luisiana, yo estaba allí en ese tiempo, cuando él, había un ministro de color, un precioso hermano anciano, se paró allí y dijo, le preguntó a la milicia, ¿pudiera hablarles a ellos? Ellos son mi pueblo. Y este ministro anciano se paró allí y dijo, yo quiero decir esta mañana, que nunca me he avergonzado de mi color. Mi hacedor me hizo lo que yo soy. Así es como él quiere que él permanezca. Así es como él quiere que cada hombre permanezca. Él hace flores blancas y flores azules y flores de todas colores. No las hibriden. No las crucen. Ustedes están yendo en contra de la naturaleza. Párrafo 63. Él dijo, y, o nunca me he avergonzado de mi color hasta esta mañana. Dijo, cuando yo veo a mi pueblo levantarse y hacer las cosas que ellos están haciendo ahora, dijo, me hace que me avergüence de ello. ¡Oh, Dios, bendice esa voz! Él dijo, ustedes solamente van a causar problemas.
Dijo, miren las escuelas aquí, si no tuviéramos escuelas, dijo, sería diferente. Pero ¿quién tiene las mejores escuelas aquí en Luisiana? Dijo, tomemos por ejemplo a nuestra ciudad, Liverpool. Dijo, hay una escuela de blancos allí, la cual es la escuela vieja. Ellos no edificaron otra. Ellos no tienen ni un instrumento, una cosa para que los niños jueguen. Nosotros tenemos un piano lleno, perdón, un patio lleno. Y además de eso, ellos no edificaron una enorme piscina de mármol para nuestros niños. Y tenemos lo mejor de los maestros que se pueden obtener. Dijo, ¿por qué quieren ustedes irse allá cuando aquí tenemos una mejor? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? Él dijo. Y esa gente dijo, ¡ah! Ellos ahogaron la voz. Ahí lo tienen, ven. Inspiración incorrecta. 64. Esa gente fue esclava. Ellos son mis hermanos y hermanas. Y ellos fueron esclavos. Yo diría, unámonos con ellos y vayamos por la calle y protestemos esa cosa. Ellos ya no son esclavos. Ellos son ciudadanos con los mismos derechos que cualquiera tiene. Solo es un montón de inspiración proveniente del infierno para causar la muerte de millones de ellos. Ellos empezarán una revolución, seguramente que sí. No es correcto. Hombres y mujeres tienen sus propios derechos. Nuestros hermanos de color y nuestros hermanos japoneses y amarillos, blancos, negros y lo que ellos sean. No hay diferencia de color para Dios. Todos venimos de un hombre, Adán. Pero si Dios nos separó y nos tornó en diferentes colores, permanezcamos de esa manera. Si yo fuera un hombre amarillo, yo desearía permanecer japonés o chino. Si yo fuera un hombre de color, yo desearía permanecer de esa manera. Dios me hizo de esa manera. 65. Francamente, hay mucho respeto respecto a la raza de color, raza negro, que la raza blanca debería tener. Ellos no se preocupan. Ellos son más espirituales. Hay miles de cosas respecto a ellos que el hombre blanco ni siquiera les llega cerca. Dios los hizo así. ¿Quién pudiera cantar mejor que un coro de gente de color? ¿En dónde pudieran ustedes encontrar voces? Yo los he visto venir allá de los lugares remotos, en donde no sabían cuál era la mano derecha o la izquierda. 30, 40 tribus diferentes de ellos y cantaban de tal manera que el maestro parado allí dijo, sencillamente no lo puedo superar. Él entrenó coros por años y uno estaba una octava alto y el otro bajo y todo lo demás. Dijo, escuche eso, está perfecto, aún en lenguajes diferentes, ellos están dotados. 66. Pero ven ustedes, toda esta cosa tiene que suceder, todo porque ustedes eligieron a un político con sus máquinas engañosas. Y el otro día, cuando ese gobernador se paró allí, jurado y elegido por el pueblo para entrar en ese oficio, y la cuestión de la segregación de acuerdo a la Constitución, es que cada estado puede hacer su propia decisión acerca de eso. A él no le importó, pero él leyó la Constitución y dijo, bueno, la escuela apoya la segregación. Ellos tienen una escuela allá, y solamente dos niños de color quisieron tomar esa escuela. Cuando ellos tienen su propio colegio. Pero él se paró y dijo, lo que quiso fue leer la Constitución. Lo que hizo fue leer la Constitución. 67. Entonces, cuando se trató de ese hombre que tenemos aquí, que no conoce a José, la libertad atrayendo esos votos de la gente de color que no saben que fue un partido republicano el que los libertó, en primer lugar, vendiendo sus primogenituras a tal cosa como esa, para guiarlos dentro de una trampa mortal para mostrar que cada sistema hecho por el hombre tiene que caer. Es exactamente correcto. Y el señor Kennedy nacionalizó a esa guardia y envió a esos hombres de vuelta a confrontar a sus propios padres parados allá bajo la Constitución. Eso transgredió la Constitución otra vez. Párrafo 68. Dijo, nosotros no pelearemos. No, señor. Y dijo,
Y espero que la nación pueda darse cuenta que nosotros ya no estamos viviendo bajo una democracia, sino bajo una dictadura militar. 69. Ustedes conocen el viejo refrán: una vez que es demócrata sureño, eso es para siempre. ¿Quién sabe ahora? Ajá, seguramente que un hombre tendrá bastante sentido para despertarse a algo. Ven, dejen a esas preciosas personas en paz. No los maten allá. Como ese hombre que mató a ese hombre por la espalda la otra noche con esa pistola. Y sus hijitos y esposa en la casa. A mí no me interesa quién sea él. Eso es vil y mezquino. Sí, señor. Me gustaría ser el juez sobre ese caso una sola vez. ¡Ajá! ¡Ajá! Mató a ese hombre que iba a su casa para estar con su esposa e hijos. Él hizo un ciudadano, tiene el derecho de pararse por lo que él piensa que es correcto, un buen hombre. La fotografía está en la revista Life de ese muchachito llorando por su papá y algún renegado allá lo mató por la espalda en una emboscada. Eso es lo que ustedes llegan cuando rechazan a Cristo. Correcto, allí es a donde toda la nación ha llegado, todo bajo la política. Es una vergüenza, pero eso es lo que quisimos. Lo probamos en esta elección. Le probamos en esta elección. Párrafo 70. Mi hijito me dijo esta mañana: papá, los padres peregrinos, cuando ellos vinieron aquí, ¿pertenecían todos ellos a esta cierta iglesia denominacional? ¿Estaban todos ellos? Dijo: ¿usaban vestiduras largas? Y yo dije: no, cariño, ellos vinieron aquí por libertad de religión. Para eso vinieron ellos aquí, para salirse de tal cosa como esa en la que estaban metidos. ¿Ven ustedes en dónde están ahora? Muestra que todos esos reinos deben caer. Debo apresurarme. Párrafo 71. Una cosa, yo oro para que el hermano Martin Luther King verdaderamente despierte pronto. Él ama a su pueblo, no hay duda, pero si él tan solo viera de dónde viene su inspiración. Qué bien haría si ustedes fueran a la escuela y un millón de ustedes estuvieran tirados allá muertos. ¿No sería lo mismo que ir a la escuela? Ahora, por hambre, si eso fuera por algo más, por esclavitud, el hombre sería un mártir al dar su vida por una causa como esa, una causa digna, y eso sería una causa digna, pero solo por ir a la escuela. Yo no lo entiendo. Ven. Yo no pienso que el Espíritu Santo está de acuerdo con él en eso, en lo absoluto. Tiene al pueblo todo emocionado, en un montón de publicidad sensacionalista. ¿Ven ustedes? Perdón. Lo mismo que hizo Hitler allá en Alemania. Los guió directamente a una trampa mortal, a esos alemanes preciosos. Y ellos murieron por billones, o millones, mejor dicho, apilados allí, uno encima de otro. Y eso es exactamente la misma cosa. Y recuerden, me están grabando. Ustedes lo verán quizás después que yo me haya ido. Eso es exactamente lo que va a suceder. Esas preciosas personas morirán allá como moscas. Empezará una revolución. Ambos, blancos y gente de color, negros, pelearán otra vez y morirán como moscas. ¿Y qué es lo que ustedes tienen cuando todo se termina? Un montón de gente muerta. 72. Pero allí se levantó un faraón que no conocía a José. Es la misma cosa hoy. Un hombre se ha levantado y tomó juramento en la Casa Blanca que no juraría por su juramento, que no tomaría su juramento de que él cree en libertad de religión. ¿Qué está diciendo este Papa nuevo? Uno, él tiene cuatro cosas. Una de ellas es de unir a los protestantes y a los católicos. Y para cualquier persona intelectual, esa es la cosa que se debe hacer. Pero de acuerdo a la Biblia es una cosa errada el hacerlo. Y la Biblia dice que ellos harán eso. Vayamos un poquito más adelante. Para este tiempo, Ramsés en Egipto estaba creciendo. Su poder estaba creciendo. El hombre natural, Ramsés, estaba creciendo. El hombre natural, el anticristo, está creciendo hoy por medio de políticas. Él ya está en la Casa Blanca. En religión, él tiene a todo el pueblo con tantos escrúpulos que de hecho lo aceptarán. Y en cuanto a los líderes denominacionales, prácticamente cada iglesia que hay en la nación ya está en la Confederación de Iglesias. Ramsés está creciendo y todos ellos se están uniendo y eso es lo que ellos tendrán.
¿Y qué es lo que eso hace? Forman un poder, una bestia semejante a la primera. Párrafo 73. Entonces hay una persecución y un boicoteo que viene sobre todos aquellos que no se unirán con él. Entonces será muy tarde. Usted ya tomó la marca. No diga, yo lo haré entonces. Más vale que usted lo haga ahora. Ramsés está creciendo. Pero recuerde, mientras Ramsés estaba creciendo en poder en Egipto, Dios tenía a Moisés en el desierto. Él estaba creciendo también. Ramsés tenía un sistema político. Dios tenía un sistema espiritual bajo un profeta listo para venir a hablarle al pueblo. Amén. Párrafo 74. Ambos están creciendo otra vez. Habrá un enfrentamiento uno de estos días. El tiempo no está lejos cuando habrá un enfrentamiento. Como lo natural, como la escritura dice, lo natural tipifica a lo espiritual. Ustedes no pueden evitarlo. Allí está, está delante de sus ojos. Es la verdad. Mire a la iglesia ahora, llamándola afuera, entrando en poder, el Espíritu Santo descendiendo, los misterios de Dios siendo revelados y puestos en orden. Ven aquí, y aquí ahora ella ya está en la Casa Blanca. Y la iglesia se está reuniendo, amén, no en una denominación, sino fuera de la esclavitud de iniquidades, apartada de los amorreos, un pueblo que está libre, oh, amén. Párrafo 75. Dios ya tiene a Moisés antes de ser su profeta, aunque él ya había profetizado y probado que estaba correcto, pero sin embargo, él estaba en la escuela del desierto, escondido del resto del mundo. Pero estaba siendo enseñado, siendo instruido allá en el desierto. Los enemigos siempre propondrán su sistema y la incredulidad lo aceptará porque el enemigo es la señal intelectual. Ahora, recuerden, solo hay dos, no olviden esto, solamente hay dos poderes. Uno es el poder espiritual del Espíritu Santo, el otro es el del diablo, obrando por medio del poder intelectual. Porque allí es en donde él entró en el huerto del Edén por medio de poderes intelectuales para hacer a Eva creer en la concepción intelectual contra la palabra. Está tan claro como puede ser, los niños pudieran entender eso. Ven, ven, y esa es la manera que ha sido desde el principio. Párrafo 76. Aquí está, en Egipto, esta mañana. Hay un poder intelectual obrando en Ramsés, elevándolo al poder y levantándolo a él, quien no conoce nada de libertad para permitir lo que José había hecho, lo que la iglesia había hecho en el principio. Y ahora vemos la misma cosa, un poder intelectual enlazándose entre las iglesias. Y se ha levantado para ser la cabeza eclesiástica que no le importa lo que la Biblia dice. Ellos tienen su propio sistema. No es lo que la Biblia dice, es lo que la iglesia dice. Y los protestantes se entrelazaron dentro de eso, al grado que todos sus grupos pequeños dicen esto. Bueno, seguro. Bueno, yo sé que ella dice esto, pero déjenme decirles a ustedes, esos días ya pasaron. Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Toda escritura en la Biblia señala directo a ello. Ahora ustedes ven que... ¿Por qué quiero grabar esto y enviarlo a la gente? La hora ha llegado. La verdad tiene que ser conocida. El éxodo está a la mano. Ven, la parte intelectual se mira perfecta. Y es perfecta, es exacta, pero es la perfecta inspiración de Satanás. 77. Y luego todo el tiempo, este Ramsés intelectual estaba creciendo y llegando al trono. Y recuerde, él fue criado como hermano de Moisés. Ven, un hermano de Moisés. Uno de ellos tuvo que tomar el trono intelectual, así como con José y sus hermanos. ¿Y qué hicieron ellos con el pequeño José? Lo excomulgaron de la palabra. La palabra es Dios. Y ellos excomulgaron la palabra y aceptaron un credo. Y ahora el credo ha llegado a poder. Oh, Dios permite que la gente vea eso. ¿Cómo puedo hacerlo más claro? ¿Cómo puedo yo hacerlo más claro por las escrituras bajo la inspiración del Espíritu Santo que ya estamos aquí? Oh, ustedes dicen, bueno, mire, si eso viene del Papa Juan o del Papa tal y tal o del obispo tal.
Ven ustedes que Dios tomó a un morador del desierto, pequeño e insignificante. Dicen, ¿cómo puede estar todo errado? 78. Dios lidia con un individuo, no con grupos, con individuos. Dios está tomando a los suyos, a los suyos, está tomando a los suyos. La única cosa que él tenía que tener era un hombre con el que él pudiera obrar. Eso es todo lo que él quiere. Un hombre, él ha tratado de tomarlos a través de cada edad. Si él pudiera tomar a un hombre, él tomó a un hombre en los días de Noé, un hombre en los días de Elías, un hombre en los días de Juan el Bautista. Solo un hombre, eso es todo lo que él necesita. En los días de los jueces, él trató de tomar un hombre. A Sansón le dio gran poder, pero él se lo vendió a una mujer y fue cegado. Eran jueces. No debería haber sido así. Dios es el juez. Ven. Ven ustedes. Hoy, él está tratando de tomar a un hombre que él pueda tomar en su mano y que diga la verdad. Que la diga sin temor, que no se detenga de nada, que no sea dogmático, un hombre que él pueda tener en su mano y mostrar que su palabra vive, y él mismo mostrarle vivo. Yo creo que él puede tener a esa persona lista. Yo creo, yo lo creo. Yo creo en la Biblia lo bastante como para creer que él pudiera obtenerlo. Correcto, que diría la verdad. Párrafo 79. Después de un tiempo, nos damos cuenta, después que pasó por estas escuelas. Ahora, fíjense, el enemigo propone algo. La mente intelectual, porque el enemigo está obrando en la intelectualidad. Y la mente lo considerará y lo razonará y dirá, ahora, espere un momento, que no es cierto que un concilio. Y hablé con un hombre el otro día y él dijo, mire, Billy, él trabaja para la compañía de servicios públicos. Es un hombre fino. Y él dijo, quiero decirle algo. Dijo, usted es irlandés. Y yo dije, sí, señor. Dije, yo estoy algo avergonzado de ello, pero a pesar de todo lo soy. Y él dijo, bueno, él dijo, ¿no sabe usted que realmente debería ser católico? Y yo dije, lo soy, el católico original. Usted sabe, la primera iglesia fue la iglesia católica. ¿Ven ustedes a dónde ha llegado hoy? Ella empezó en Pentecostés, pero la organización la puso en donde ella está ahora. Miren a los pentecostales, se regresaron y se organizaron, hicieron las cosas de la primera iglesia católica. Y ellos están casi tan alejados hoy como los católicos, católicos, que los tomó 2000 años. Y 50 años de ellos casi han llegado a eso. Bien. Para 80. Él dijo, ¿no cree usted que cuando un grupo de mentes ecuménicas, ahí lo tienen, se reúnen y razonan algo y el grupo entero esté de acuerdo, no piensa usted que ellos estarían un poquito, y vengo a oírlo a usted predicar? Dijo, pero yo no estoy de acuerdo con usted. Y yo dije, la única manera que usted puede probar que su desacuerdo es lógico es probarlo por la Biblia. Él dijo, la Biblia no tiene nada que ver con ello. Yo dije, para usted quizás no, pero para mí tiene todo que ver con ella. Ven, es la palabra. Él dijo, ¿no piensa usted que en un grupo reunido de mentes ecuménicas pudiera estar más correcto y estar más seguro que está correcto? Que solo un tipito insignificante y sin educación como usted. Yo dije, bueno, dijo, ¿qué negocios tiene usted en decir algo en contra de ese obispo o en contra de nuestra iglesia? Cuando ha habido por toda la edad, cuando ellos tuvieron el primer concilio de las iglesias, como usted lo habló allá una noche, nosotros oímos esto, en las edades de la iglesia, del concilio ecuménico, reuniéndose en Nicea, Roma, y formó la iglesia católica romana. Dijo, ¿no sabe usted que había miles de hombres espirituales, hombres enviados por Dios en ese concilio? ¿Y no piensa usted que sus mentes estarían más propensas para conocer la voluntad de Dios que la que usted aquí, después de que Dios ha probado por 2000 años que esa iglesia está correcta? 81. Yo dije, él nunca lo ha probado. Yo dije, si esa iglesia es una iglesia de Dios, veamos entonces que manifieste como la primera iglesia lo que hizo. Veamos que produzca las cosas que ellos hicieron en primer lugar. Cuando aún la Biblia dice que ni una tilde, ni una jota fallará de ella. Y él dijo, si alguno quitare,
una palabra de esta o añadir una palabra o ella, su parte será quitada. Si es el concilio ecuménico o lo que sea, del libro de la vida, él está acabado. Dijo, Billy, usted está loco. Y yo dije, entonces, ¿cree que en una ocasión en la gran dignidad de Israel, cuando ellos se habían separado como los protestantes y católicos, lo han hecho hoy? Israel quería permanecer Israel, pero yo dije, no damos cuenta de que ellos tenían un rey llamado Josafat, un hombre justo al cual trató de guardar las leyes de Dios. Pero ellos tenían otro por aquí llamado Acab, quien se casó con una mujer por política, procurando tener amistad con otra nación, y se casó con una de sus hijas, Jezabel, y la trajo también entre el pueblo de Dios. Es la misma cosa que estamos haciendo y metiendo. Y ella llegó a ser una gobernadora. Hacía a Acab decir esto y hacía a Acab decir eso. La misma cosa que ellos están haciendo ahora. Y yo dije, el enfrentamiento viene. Párrafo 82. Ellos querían unir ambas iglesias. ¿Cómo están procurando hacerlo hoy? Y para acá. Y aún Josafat, el hombre de organización, dijo, sí, eso sería bueno. Tu pueblo es mi pueblo. Todos somos cristianos. Todos somos creyentes. Unámonos. Pero cuando él llegó al enfrentamiento, él dijo, ¿no crees que deberíamos orar respecto a esto? ¿Deberíamos consultar al Señor? No, deberíamos consultar al Señor. Y él dijo, sí, dijo Acab. Así que él dijo, te diré lo que vamos a hacer. Consultemos al profeta del Señor. Pero, ven ustedes, Acab tenía un sistema que él pensaba que era del Señor. Él dijo, yo tengo 400 de ellos, educados e instruidos. Y ellos reclamaban ser profetas hebreos, como los grupos ministeriales lo hacen hoy. Y ellos los trajeron y les hicieron una pregunta respecto al resultado de la batalla. Y cada uno de ellos se juntó y se unió, así como el concilio ecuménico lo hace hoy. Y ellos llegaron a un acuerdo. ¡Sube! El Señor está contigo porque esa tierra verdaderamente nos pertenece. Y echa a los sirios de allí y a los filisteos. Échalos porque la tierra nos pertenece. Eso suena muy razonable. Ven. 83. Pero sin embargo, en el corazón de Josafat no sonó bien. Él dijo, oh, sí, que tú tienes 400 ministros ecuménicos bien instruidos allí. Y que todos están en un acuerdo, aún al grado que ellos se hicieron cuernos de hierro y dijeron, así dice el Señor. Pero, ¿pudiéramos consultar a otro? Él dijo, no diga así a el rey. El político dijo, no diga así el rey, porque estos hombres son hombres instruidos. Yo mismo los instruí. Eso es, ven, eso es. Yo he instruido a estos hombres, pero hay uno más y yo lo odio. Ven, dijo, ese es Micaías, el hijo de Imla, pero dijo, yo lo odio. Él no es nada más que un renegado entre ellos, siempre los está regañando. Él siempre me está diciendo que yo estoy errado. Mira mi reino. Sí, mírenlo, miren en el enredo que estaba. 84. Miren su denominación hoy. Tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. Ven. Oh, puede que ustedes tengan 1,000,000 más o 1,000 más y hombres mejores instruidos, pero ¿en dónde están ustedes en el espíritu? ¿En dónde está su fuerza? ¿En dónde estaba en Sansón cuando él se paró allí, como dijo el otro día? Con toda su gran estructura allí y cada fibra allí, pero sin vida en él. El espíritu lo había dejado. Él estaba impotente. El muchachito lo guiaba alrededor, ciego por causa de alguna mujer. Así como la iglesia lo es hoy, guiada alrededor por política, obispos, ancianos y por toda clase de cosas. Los hombres haciendo toda clase de tretas para conseguir algo y todo. ¿En dónde estamos cuando llegamos a este lugar? 85. Ellos enviaron y trajeron a Imla, sino a Micaías, el hijo de Imla. Enviaron y lo trajeron. Y él profetizó y les dijo a ellos que Acab moriría si él subía allá. Y ese arzobispo lo abofeteó en la boca. Él fue honesto al respecto.
Él dijo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Dijo, tú lo verás. Ajá, ajá, dijo, póngalo en la prisión, póngalo en la cárcel de adentro, susténtelo con pan de aflicción y agua de angustia. Y cuando yo regrese en paz, dijo, lidiaré con este tipo. Y Imla sabía que él estaba bien con Dios, porque su visión se comparaba con la palabra. Él era un profeta y su espíritu y su visión estaban exactamente con el profeta Elías. Él dijo, si tú regresas, entonces Dios no me habló a mí. Ahora, yo le dije a ese hombre, ¿quién estaba correcto? El concilio ecuménico en donde 400 hombres elegidos se sentaron juntos, elegidos por hombres o un renegado insignificante elegido por Dios. Bueno, él dijo, bueno, ¿cómo sabría usted la diferencia? Yo dije, regrese al plano. ¿Cómo sabemos cómo construir un edificio y si no hay un plano? Si ellos se hubieran detenido un momento y se hubieran dado cuenta que el profeta Elías maldijo a Acab y dijo, los perros lamerán su sangre. ¡Y lo hicieron! ¿Cómo podía él bendecir lo que Dios había maldecido? ¿Cómo pueden ustedes bendecir algo que Dios ha maldecido? ¡Sálganse de la cosa! ¡Apártense de ella! ¡Vengan a Cristo! ¡Amén! Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando en esta tarde, mucha honra, el mensaje titulado El Tercer Éxodo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 30 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermano Reina, en los párrafos 96 al 86 al 96. Amén, amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje El Tercer Éxodo, párrafo 86. Ahora fíjense, pero el enemigo propondrá una cosa, la preparará, y la mente intelectual dirá, eso es correcto. Allí es donde este precioso hermano estaba. Este hombre, él dijo, se mira como, mire esto. Usted sabe que si todos nosotros nos juntáramos como una iglesia, ¿no piensa usted que estaríamos mejor que estar separados de la manera que ahora estamos? ¿No suena eso razonable si todos los protestantes y los católicos pudieran juntarse y llegar a algún acuerdo mutuo? ¿Pero cómo pueden caminar dos a menos que estén de acuerdo? ¿Cómo puede usted, cuando un grupo aquí no cree en sanidad, el otro dice que ellos sí creen, el otro lo pone en algún otro tiempo allá en el pasado? Algunos ni siquiera creen la Biblia. Y ponga eso junto. ¿Qué es lo que usted tiene? Dios no es un autor de confusión. Amén. Antes que Dios pudiera poner su iglesia en orden, ellos esperaron 10 días y noches, hasta que todos ellos llegaron a estar unánimes y juntos. Y allí vino el Espíritu Santo para guiar, no algún concilio ecuménico, ¿ven? Yo espero que ustedes capten esto, fíjense. 87, este es el incrédulo, desleal a la palabra de Dios, que no se fija en lo que la palabra dice, sino se fija en sus propios razonamientos. Eso es lo que Eva hizo, en primer lugar. Ella se apoyó en su razonamiento. Satanás dijo, mira, fíjate en esto. ¿No es razonable? Yo sé que la palabra dice eso, pero espera un momento. ¿No es razonable que tú estarías mejor si supieras el bien y el mal? Bueno, sí, entonces ella lo tomó, seguro. 88, de esa manera es el razonamiento. Ahora, la incredulidad siempre acudirá a los razonamientos, pero la fe no lo hará. ¿No hubiera sido razonable para nuestro padre, el cual es el padre de nuestra fe, Abraham, los cuales somos sus hijos estando en Cristo,
¿No hubiera sido razonable que una mujer de 60, de 65 años de edad, y con la que él había vivido desde que ella era una jovencita, que no pudiera tener un bebé? Y cuando ella tenía 100 años de edad o 90 y él 100, todavía no había bebé. ¿No sería razonable que un gran grupo de doctores y científicos le hicieran a Sara un examen? Dijeran, bueno, su vientre está seco, las venas de leche se secaron hace 40 años, su corazón a esa edad no pudiera resistir el parto. Bueno, solo son razones. Pero Abraham las rehusó. Él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Contra razonamientos, él no dudó de la promesa de Dios. No importaba lo que fuera, porque él había creído que Dios era poderoso para hacer todo lo que él dijo que él haría. Amén. Ahora, ¿en dónde están los hijos de Abraham en esta mañana? Ustedes, ministros, que tienen miedo que los echen a la calle y tengan que pedir su pan y su agua. Si ustedes dejan esa Babilonia, ¿en dónde está su fe? David dijo, yo era joven y ahora soy viejo. Nunca he visto al justo desamparado o a su simiente mendigar pan. Amén. No tengan miedo. Quédense fieles a Cristo. Amén. Pero la incredulidad capta la razón. Eso es lo que hizo. ¿Ahora lo captan? La incredulidad se apoya en razonamientos, las cosas de este día presente. La fe no lo hará. La fe mira a la palabra, pero la fe misma se coloca sobre la roca inmovible, la palabra eterna de Dios. Amén. La fe no mira al razonamiento. A mí no me interesa cuánto más usted lo pueda mostrar que sería mejor. Si la palabra dice no, la fe descansa allí. Ese es el santuario del lugar de descanso de la fe. 91. Quiero preguntarles a ustedes luteranos en esta mañana, a ustedes bautistas, a ustedes católicos y lo que ustedes sean, ustedes gente denominacional alrededor del mundo. ¿Cómo pueden ustedes colocar su fe sobre su denominación cuando es contrario a la palabra? ¿Qué clase de fe tienen ustedes? Ustedes tienen poder de razonamiento y no fe, porque fe viene por el oír, amén, oír al concilio ecuménico. ¿Pudieran ustedes alguna vez, bueno, ustedes pudieran encontrar eso en el almanaque de cumpleaños de las damas de antaño? Pero nunca lo encuentran en la palabra de Dios. 92. Fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Díganme qué hombre puede hablar algo contrario a eso y decir que es la palabra de Dios. Cuando cielos y tierra pasarán, pero esa palabra no pasará. Amén. Fe encuentra en la palabra su santuario de descanso. Va y se pone encima de esa roca eterna, Cristo Jesús, la palabra, y se queda allí y descansa. Que los vientos aúllen, que las tormentas sacudan, ella está segura eternamente. Amén. Ella descansa allí en esa palabra. Allí es en donde la fe genuina cristiana descansa. El lugar de su descanso es la palabra, porque sabe que Dios mismo siempre se probará superior por encima de cada uno de sus enemigos. No importa cuán mal se mire y cuánto el enemigo ha entrado y cuánto me mire como que usted está derrotado. Sin embargo, la fe lo sabe. Amén. Ahora, a ustedes personas enfermas, ¿cómo me gustaría que esto penetrara en ustedes? Cuando ustedes captan esa fe, que van a ser sanadas, cada circunstancia, todo lo demás, todas las señales, todos los síntomas, pueden señalar que ustedes se están muriendo, pero ustedes nunca se moverán. Su lugar de descanso es en el santuario de la palabra de Dios.
cuando la fe genuina se asienta allí, ahora, no una manufacturada. No una manufactura es fe. No una esperanza, sino fe. La fe está aquí afuera, esperando estar adentro. La fe ya está adentro, mirando para afuera y diciendo, consumado es. ¿Amén? ¿Ven? Eso es fe. Allí es donde la fe toma su lugar de descanso, porque sabe que Dios nunca, nunca permitirá al enemigo que pase por encima de él. ¿Amén? Fe sabe eso. Así que, sin importar cómo se miraba la cosa, Noé sabía que esa arca flotaría. ¿Ven? Seguramente que sí. Daniel sabía que Dios cerraría la boca de los leones. ¿Amén? Los jóvenes hebreos sabían que Dios podía parar el fuego. 94. Jesús sabía que Dios lo levantaría a él otra vez. Porque la palabra dijo. Amén. Párrafo 94. Jesús sabía que Dios lo levantaría a él otra vez, porque la palabra dijo, no dejaré su alma en el infierno, ni tampoco permitiré que mi santo vea corrupción. El hermano Branham parafrasea Salmo 16:10. Él sabía que la corrupción se establece en 72 horas. Él dijo, dentro de 3 días, yo me levantaré otra vez. ¿Ven? Tomó su lugar en descanso eterno en el santuario de la palabra de Dios y allí se sostuvo. Amén. La razón procurará todo lo que pueda de reconocer. Bueno, este sistema está destinado a ser mejor. Esto es eso. Se mira mejor porque ustedes están mirando con la mente intelectual. Amén.
La razón procurará todo lo que pueda de reconocer, bueno, este sistema está destinado a ser mejor. Esto es eso. Se mira mejor porque ustedes están mirando con la mente intelectual. Ustedes pueden probar razonamientos, pero ustedes no pueden probar la fe, porque si pueden probarla, ya no es fe. Pero la fe reconoce solamente la palabra y la promesa y mira a esa cosa que ustedes no pueden ver. Fe es la certeza de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Ustedes no pueden razonarlo. Yo no puedo probar cómo será hecho. Yo no sé cómo va a ser hecho. Yo no sé, pero yo lo creo. Yo sé que es así, porque Dios así lo dijo. Eso está concluido. Esa es la razón que yo sé que esto es correcto. Yo sé que la palabra está correcta, amén. Yo sé que el mensaje está correcto, amén, porque está en la palabra. Y yo veo al Dios viviente moviéndose en él para probarlo. Nosotros estamos en un éxodo, seguramente que sí. 96. Aún la muerte misma no puede sacudir a la fe. Un hombre parado en la muerte, allí mismo, encarando a la muerte y aclamando la victoria de la resurrección. Pablo dijo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Ven, porque Cristo resucitó, y esos que están en Cristo resucitarán con él en su venida. ¿Ven? No hay manera de cambiarlo. Sí, fe hace la palabra de Dios su santuario de descanso eterno. Ella se queda en la palabra de Dios. Amén. Fíjense otra vez. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado El Tercer Éxodo, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 97, dice: ahora solo tenemos un poquito más de tiempo, como unos 25 minutos, si ustedes lo permiten. La congregación dice amén. Yo quiero continuar esta cinta solo por un momento. Fíjense el rey, ese nuevo rey que se levantó, que no conocía a José. ¿Cuál fue su primera treta para destruir el poder de Israel? Fue con sus hijos. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Él trató de destruir a sus hijos. Ahora escuchen atentamente. El mismo diablo, en una forma diferente de monarquía, trató de destruir al único hijo de Dios. Ven, deshacerse de los niños primero, antes que ellos pudieran empezar. El diablo es un pájaro astuto, muy listo. Él sabe cómo atacar la cosa antes que empiece. Él lo sabe, ven. Y la única cosa que ustedes pueden hacer para ganarle es confiar en Cristo y humillarse y dejar que Él los guíe a ustedes. Ven, ustedes nunca lo harán de ninguna otra manera. Los poderes intelectuales de ustedes nunca lo harán. Ustedes tienen que creerlo. Solo confíen en Él. Él es el pastor. No es asunto de las ovejas mantener al lobo alejado. Es asunto del pastor. Pero las ovejas deben quedarse con el pastor para estar seguras. Esa es mi zona de seguridad. Ese es en Cristo. Y Cristo es la palabra. Esa es la zona de seguridad. 98. Fíjense. El diablo en la forma de Ramsés. Un rey. La primera cosa que él hizo fue deshacerse de los niños con una muerte natural. Y tan pronto como el Hijo de Dios nació, él se había cambiado de Egipto porque Dios destruyó a Egipto. ¡Lo condenó! Nunca se ha levantado desde entonces. Luego él estuvo en Roma. Satanás cambió su trono a Roma. Y la primera cosa que Roma hizo para destruirlo todo, para tomarlos, para estar seguro, el diablo en ese sistema romano procuró destruir, ¿qué? Al Hijo de Dios. Para empezar, ¡el mismo diablo!
Y hoy Él ha hecho la misma cosa bajo la señal ahora de un espíritu religioso, profesando cristianismo y tomando a nuestros jóvenes y casándolas con jóvenes católicos y las hace que críen a sus niños católicos para romper el poder del otro lado. Ahí tienen un demonio. Ahí está su diablo sentado en esas siete colinas, usando una corona triple, tan sagaz e ingenioso, listo, intelectual como la serpiente. La simiente de la serpiente, sus hijos usando las mismas técnicas intelectuales. Miren, párrafo 99. Entonces ellos mataron a los niños en las otras dos veces. Ellos mataron a los niños, ¿con qué? Dos veces. Ahora, recuerden, observen esas dos. Y esta tercera, ven. Él mató a los hijos las primeras dos veces con muerte natural. Y esta última vez, Él está tomando a los hijos y matándolos con muerte espiritual, casándolos, mezclándolos en matrimonio. No dijo ni la misma cosa en este reino de hierro y de barro, y que ellos mezclarían esas simientes, procurando romper el poder del otro pueblo. Y eso es lo que ellos están haciendo, al grado que tienen la cosa ahora. Ellos metieron un presidente. Ahora la cosa que sigue, que ustedes tienen que hacer es meter al cardenal, meter a todo el gabinete. Y luego, ¿qué van a hacer ustedes? Para Fosín. La siguiente cosa que hacen ellos, toman su dinero y pagan la deuda de los Estados Unidos y piden prestado a la iglesia y luego ustedes están vendidos. Para nosotros estamos viviendo hoy pagando nuestras deudas de allá del extranjero con dinero de impuestos que no serán pagados hasta después de 40 años. No tenemos más dinero, pero la iglesia lo tiene. ¿Qué nos dice la Biblia que ella estaba adornada de oro? Y, oh hermanos, pero ustedes de esa manera lo hacen. Ven, casa a sus hijas. A las hijas las casan con sus hijos, crían a sus hijos católicos, exactamente, los mata con muerte espiritual. ¿Qué no dice la Biblia que él la arrojaría en una cama de inmundanalidad y que mataría a sus hijas con muerte espiritual? Apocalipsis 17, ven, siempre es la palabra. A mí no me interesa a dónde vayan ustedes, todavía es la palabra. Tiene que cuadrar bien en el cuadro, si no, no es la palabra, no es la palabra. Si ustedes no pueden llevarla por toda la Biblia, entonces está errado. Párrafo 101. Miren, durante este tiempo Dios estaba instruyendo a su siervo para su obra, instruyéndolo fuera de la vista de ellos, fuera de sus planes, de sus tretas. ¿Lo están captando? Fuera de sus sistemas organizacionales. Dios estaba instruyendo a un hombre para su propósito. Él le permitió continuar, le permitió casarse y tener su esposa e hijos al hijo Gersón. Él estaba viviendo una vida muy buena. Lo bendijo allá, pero todo el tiempo él lo estaba preparando, instruyéndolo. 102 del párrafo. Dios y su enemigo hicieron lo natural en aquel entonces, así como Dios y su enemigo lo están haciendo en lo espiritual ahora. Ellos lo mataron con muerte natural. Ahora con muerte espiritual. Ven, Dios estaba preparando a un hombre natural, su profeta, para que fuera a Egipto. Y Satanás estaba preparando a Ramsés, su hombre natural. Ven, preparando a un hombre natural. ¿Para qué? Para aniquilar o unir a todos los egipcios y hebreos juntos, haciéndolos que todavía le sirvieran. Esa es la razón por qué es tan difícil para la mente que razona en contra de un sistema educacional que lo puede probar sus puntos. Bien, correcto. La mente siempre se inclinará a la educación. Las mentes intelectuales y razonamientos ni siquiera lo ven. 103. ¿Vieron ustedes los 10 mandamientos de Cecil de Mille? Creo que muchos de ustedes lo vieron. Yo no creo en ir al cine y todas estas cosas, pero yo le recomendé a la iglesia que todos los que quisieran ir, y si ellos no tienen nada más que eso, estaría bien si quisieran verla. Porque yo no permitiría. Primero, algunos de mis hermanos fueron, vinieron y me dijeron,
Yo no había ido a uno por muchos años. Finalmente fui aquí cuando estaba en este autocine y la miré, vi lo que era. Entonces le dije a la iglesia, si ustedes quieren ir a ver eso, está bien. Allí estaba. Era precioso, hermoso. Párrafo 104. ¿Cómo es que esa treta del diablo, cuán sagaz fue él allí? ¿Cómo él se metió allí para matar a esos niños? ¿Y cómo esa mente intelectual lo captó y lo creyó porque ellos podían verlo? Eso era razonable. ¡Oh, cómo Dios estaba todo el tiempo instruyendo a este profeta! ¿Y cómo Egipto estaba instruyendo en política a este Ramsés para que tomara control? Y luego la gran contienda vino un día entre el poder intelectual y el poder espiritual. Y Ramsés, con todos sus dioses, estaba parado allí echando agua para bendecir al dios del Nilo. Dios lo hirió y sangre salió de él. Él tenía, oh, yo pensé que eso era sorprendente. Ven, de ver lo que sucedió. ¡Oh! 105 el párrafo. Ahora observen. El intelectual siempre se inclina al razonamiento y no puede ver al lado espiritual porque es intelectual. Oh, ni tampoco podía en ningún otro tiempo. Ellos no pueden verlo ahora. Ellos no podían verlo en los días de Elías. ¿Cómo este anciano profeta en cara vellosa podía? Dios me perdone por decir una cosa como esa, pero y Dios sabe que yo estoy procurando hacerlo tan ridículo como puedo para que así ustedes puedan ver el Espíritu de Dios. Como Pablo dijo, yo nunca vine a ustedes con palabras persuasivas y de sabiduría, para que sus mentes se desviaran a la sabiduría. Pero vine con el poder del Espíritu Santo para que la esperanza de ustedes y la confianza descansara no en la sabiduría humana, sino en el poder resurrectivo de Jesucristo. Párrafo 106. Por eso es que yo estoy haciendo esto tan ridículo al describir al gran profeta piadoso con una cara vellosa. Porque él pudiera haber sido una cosa horrible al mirarlo, al pararse al lado de un sacerdote bien vestido y llamarse a sí mismo un hombre de Dios. Mírenlo a ellos. Ustedes pudieran ver la santidad de ese sacerdote con la mente intelectual. Ustedes pudieran ver el turbante en su cabeza y el cuello volteado y el efod puesto en su pecho. Aquí ustedes pudieran ver la unción del aceite natural sobre su barba, bajando hasta el borde de sus vestiduras. Ustedes pudieran ver los fuegos de los sacrificios quemándose y todos los rituales en orden. Ahora, a eso es lo que la mente natural se hubiera ido. Eso es lo que ellos están procurando hacer hoy. El ojo, la puerta al alma. Pero ven ustedes el ojo espiritual. Detrás de ese ojo, ellos mirarán a este hombre anciano de apariencia vellosa, parado allí con pelos en su pecho y vestido con un gran pedazo de piel de oveja de piel con un cinturón sobre sus lomos, probablemente descalzo, con brazos pequeños y delgados, los músculos flácidos colgándole de esta manera y con una barba blanda ondeándole en su rostro y una vara chueca en su mano, parado allí. Pero el ojo espiritual podía ver el poder de Dios moviéndose allí porque estaba exactamente con la palabra. No es lo que el intelecto ve, es lo que el ojo espiritual ve. Párrafo 107, por último. Y el ojo natural hoy ve una iglesia encantadora, un compañerismo con el alcalde de la ciudad o con quien sea en estas organizaciones denominacionales. Y ellos vayan en ver el poder del Espíritu Santo cuando Él puede levantar a los muertos y sanar a los enfermos. ¿Y cómo ven? Ellos miran y observan a Hollywood y observan a la gente en la calle. Las mujeres piensan hoy, bueno, esta mujer sucia, ella pertenece a la iglesia, tiene su cabello cortado, usa maquillaje, todos en el pueblo lo quieren a ella. Me pregunto, ¿qué del cielo? Ven, cuando es contrario a la palabra, Dios no lo puede aprobar. Él lo estuviera aprobando en contra de sí mismo. Él estaría negando su propia palabra. Y sea sabido que Dios nunca hará eso, aunque pasen los cielos y la tierra.
Una mujer con cabello corto es una maldición ante los ojos de Dios, o una mujer que se pone ropa que le pertenece al hombre. Ven, el ojo espiritual lo capta. Ellos viven por la vida del más allá. La mente natural vive para razonar las cosas carnales del día. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje y glorioso tiempo que vivimos. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este precioso mensaje titulado El Tercer Éxodo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 30 de junio del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafo 108 al 118. Hermano, Dios le bendiga. Disculpen un momento. Sí, hermano, Dios le bendiga. Continuamos la lectura de estos grandiosos mensajes, el tercer éxodo del año 630630, párrafo 108. Ahora, fíjense. Dios haciendo esto, y sin embargo la gente no lo sabía. La mente carnal iba con la razón. Dios ahora está llamando a un éxodo espiritual, donde Él llamó a su pueblo a un éxodo natural. Hoy Él está llamando a un éxodo espiritual. ¿A quiénes? A sus elegidos, únicamente a sus elegidos. Párrafo 109 ahora. Egipto no podía ver que Israel estaba bien. Aunque la sangre del cordero estaba en la puerta, en el dintel, y las cosas que estaban sucediendo. Y Dios estaba allá, moviéndose en este profeta, y tomando la palabra de un hombre. Le permitió pararse allá y tomar una vara sobre la cual él se recargaba, y extenderla hacia el este, y decir: que vengan moscas y cubran a todos los egipcios. Se regresó allá y todos dijeron: nada sucedió, nada sucedió. Pero solo en un instante, una mosca verde empezó a dar vueltas. Después de un rato, probablemente habían 2 libras de por yarda cuadrada, 0.90 kilogramos por 0.84 metros cuadrados, que un hombre había hablado la creación de ellas a existencia. Había un Ramsés intelectual parado allí, que estaba en contra, un hombre muy religioso, y en contra del espíritu del Dios viviente. Y la mente natural solo podía ver a Ramsés, pero la mente espiritual veía la promesa, y la veía cumplirse. Párrafo 110. Bueno, si Josué y Caleb podían decir de estos amalequitas y heveos y jebuseos como que ellos no estaban allí, no obstante que era el doble o 3 o 4 veces su tamaño, y la mente natural en Cades Barnea, cuando los espías fueron, dijeron: ah, no podemos hacerlo, nosotros, ellos son de grande estatura, bueno, parecemos langostas al lado de ellos. Pero Caleb y Josué vieron la promesa de Dios. Dijeron: somos más que poderosos para hacerlo. ¿Por qué? Ellos estaban mirando. Dios dijo: yo les doy la tierra. Ven, la mente carnal no lo capta. La mente espiritual lo capta. Párrafo 111. ¿Y por qué? Quiero preguntarles algo. ¿Por qué los egipcios no vieron estas cosas? Porque ellos no eran elegidos. Dios les dijo a Abraham antes que sucediera: cáptalo, tu iglesia que duerme. Dios le dijo a Abraham antes que sucediera: tu simiente peregrinará en Egipto por 400 años y yo lo sacaré. Esa es la razón que ellos lo vieron, porque ellos eran elegidos para verlo. Ellos eran la elección. Israel fue elegido para ver la señal de Dios, y ellos salieron de Egipto mientras que los incrédulos perecieron. Y hoy
Dios está llamando a su elegida, a la simiente espiritual de Abraham, por la fe que él tenía en la palabra de Dios. ¿No ven la simiente espiritual hoy? La congregación dice amén. Esa no ve la iglesia intelectual, ve la palabra y está siendo llamada de esas grandes denominaciones para entrar a la presencia de Jesucristo. ¿Estuvo claro eso? ¿Lo captaron? La congregación dice amén. Muy bien, seguiremos adelante. Él ha elegido únicamente los doctores, los de LAPH. Ellos nunca lo verán. Ellos no fueron elegidos. Párrafo 102. Y recuerden, esta elección que está viniendo ahora no es solamente para ir a otra nación, es para ir a la gloria, en donde sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, no bajo el corderito, el animal natural que sacó a Israel, en el cual ellos podían descarriarse de allí y regresar, pero en esta no se puede. Esta está bajo la sangre del Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y sus nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Y ellos están allí adentro, elegidos. Y cuando esa luz destella sobre ellos, de esa manera, esas paredes denominacionales caen de ellos. Y ahí vienen salir de ellos. Dijo el Espíritu Santo en estos últimos días, no toquen sus cosas inmundas. Yo seré Dios a ustedes, ustedes serán mis hijos e hijas. Para mí, vigilen. Párrafo 113. Israel estaba vigilando. Ellos sabían que Dios lidiaba con sus profetas. Ellos, la palabra vino a ellos y ellos vinieron a verla. Y ellos la vieron. Y ahora vemos la señal intelectual. Vemos ahora que ellos están creyendo en sus organizaciones, todavía están en sus credos. Sin embargo, ellos, lo mismo como Balaam, que subió a la cumbre de la colina en donde estaba Israel. Allí estaba Israel, no en una nación, solamente era un pueblo errante y eran culpables. Y Moab, su hermano, el intelectual, el hombre organizado, fue a la cumbre de la colina con el obispo o el profeta que ellos tenían y edificó un altar y ofreció el mismo sacrificio, pero él falló en ver la columna de fuego y la roca herida en medio de Israel. Así es hoy día. La mente intelectual estaba mirando a la celebridad parada allí. Ellos fallaron en ver la roca herida. Aún el obispo mismo falló en ver el poder del Espíritu Santo, la aclamación del rey en el campo. Ellos fallaron en verlo. Párrafo 114. Así que así es hoy día otra vez. Dios está llamando a su pueblo elegido y ellos son elegidos hoy. ¿Y son elegidos hoy para qué? Para una resurrección. ¿Y qué clase de señal les está mostrando él? La señal de la resurrección. ¿Qué les estaba mostrando él entonces? Una señal de liberación para liberarlos de la esclavitud. Una señal de poder que podía cerrar los cielos y podía oscurecer los cielos. Y ahora él está mostrando el poder de la resurrección de su Hijo viviendo entre ellos para resucitarlos de esta su sepultura y cementerio en el que nosotros estamos, a una tierra que él nos ha prometido, la señal de la resurrección, llamando fuera de un Egipto espiritual y de una Babilonia espiritual, sabiendo, párrafo 115, permítanme decir esto, pausadamente ahora, para que ustedes lo encapten, lo están haciendo a través del mismo sistema como lo hizo en el principio, él está haciendo la misma cosa, cegando los ojos del incrédulo, abriendo los ojos del creyente. Y fíjense en que la política lo está haciendo por el lado intelectual. La política, y la iglesia, la política y las naciones, todo. Y el otro lado está escondido de ellos. Es una causa espiritual. Párrafo 116. Dios tomó un hombre en el desierto, lo instruyó. Y lo regresó y tomó la cosa bajo control. Y sacó al pueblo. ¿Ven lo que quiero decir? Él no puede cambiar su programa. Él es Dios.
Él nunca lidiará con un grupo. Él nunca lo hizo. Él lidia con el con un individuo. Él lo hizo y siempre lo hará. Él prometió, aún en Malaquías 4, que él lo haría, ¿correcto? Así que allí está su promesa. Lo que él era, prometió lo que él dijo que él haría. Y aquí estamos. ¿Qué gente tan feliz deberíamos ser? Dándoles la señal, por su palabra, señal prometida. La palabra prometida. Él prometió que lo haría y restauraría la fe del pueblo, los corazones del pueblo, a la fe de los padres pentecostales originales. Él prometió hacerlo, mostrando sus señales. Y como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué clase de señal vieron las iglesias en Sodoma? ¿Qué vio la iglesia intelectual? Dos predicadores. ¿Qué vio la iglesia espiritual, la elegida? Abraham y su grupo. Vieron a Dios manifestado en un cuerpo de carne humana, que podía discernir el espíritu y decir lo que Sara estaba diciendo detrás de él. ¿Cómo fue en los días de Lot? Así será en la venida del Hijo del Hombre. Vemos el Espíritu Santo entre nosotros haciendo la misma cosa, obrando en carne humana. Esta es la hora. Ven, estamos exactamente aquí, amigos. Eso es todo. Un nexo está en proceso. Aleluya. Párrafo 117. Pero ahora fíjense, él lo hizo en ese entonces. ¿Por medio de qué? Fíjense y piensen espiritualmente. Permítanme que el Espíritu Santo quite la vieja manera de pensar con indiferencia en estos momentos y pongan atención. Si Dios alguna vez hace una decisión para hacer algo de una sola manera, Él nunca la puede cambiar. En el huerto del Edén, cuando Él quiso redimir a un hombre para regresarlo al compañerismo, Él hizo una decisión y esa fue la sangre. Ellos intentaron educación, han intentado denominación, han intentado nacionalizar y todo lo demás, y nunca funciona. Solamente hay un lugar en el que Dios siempre se encontrará con un hombre. Ese es bajo la sangre derramada, como fue en el Edén. Eso nunca ha cambiado. El único lugar en el cual Dios se encontró con él en los días de Job fue bajo el sacrificio del Cordero. El único lugar en el cual él se encontró con él en los días de Israel fue bajo el sacrificio del Cordero. Lo mismo que hizo en el huerto del Edén, lo fue bajo el sacrificio del Cordero. El único lugar en el cual él se encuentra hoy no es en las denominaciones. Ellas contienden y disputan entre ellas, no en legalismo. Ellas todavía hacen la misma cosa, no en los intelectuales. Ellos están todos enredados, sino bajo la sangre del Cordero. Todo creyente se puede encontrar en el compañerismo en donde la vida está. Párrafo 118, hermano. Dios les bendiga. Bueno, hermano. Dios les bendiga. Párrafo 118. Discúlpenme. Dios escogió en los días del Éxodo. Él llamó fuera a un grupo. Y de ese grupo quiero que ustedes se fijen en algo. Él únicamente tuvo dos que entraron a la tierra prometida. ¿Por cuál me escogió él para sacarlo? La política, la organización. Él escogió a un profeta con una señal sobrenatural de una columna de fuego para que el pueblo no errara. Lo que el profeta decía era la verdad. Y Dios descendió en una columna de fuego. Y él mismo se vindicó, mostró su palabra. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Eso es lo que él trajo a su primer éxodo. En su segundo éxodo, Dios siempre obra en tres. Él es perfecto en tres. Todos ustedes se fijan que en mi predicación siempre son tres y siete. Ajá. Siete es completo. Tres es perfección. Primero, segundo y tercero. Aló. Y yo, todo.
fe, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo. ¿Ven? Fíjense. Párrafo 119. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Tercer Éxodo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 119 al 128. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, el tercer éxodo, párrafo 119. ¿Qué hizo él en el primer éxodo? Él envió un profeta ungido con una columna de fuego y él llamó fuera al pueblo. Ese fue su primer éxodo. Y cuando el tiempo de Israel se cumplió, él envió otra vez a un Dios profeta con una columna de fuego. Juan la vio descendiendo del cielo como una paloma. Y él dijo, yo vengo de Dios y yo regreso a Dios. Después de su muerte, sepultura y resurrección, Saulo de Tarso, en su camino a Damasco, vio esa columna de fuego. Esa misma columna de fuego, y él siendo un hebreo, bien enseñado en la palabra, dijo, Señor, ¿quién eres tú? Él sabía que era el Señor, esa columna de fuego, amén. Él era un hebreo, dijo, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy Jesús. 120. En el segundo éxodo, él trajo a un profeta ungido, quien era su hijo, Dios profeta. Moisés dijo que él sería un profeta y tenía la columna de fuego e hizo señales y maravillas. Y ese mismo profeta dijo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aquí él prometió la misma cosa en el Éxodo en los últimos días. Y él no puede cambiarlo. Amén. Y por prueba científica, por el testimonio del Espíritu Santo, por las obras del Espíritu, la vemos hoy. La gran columna de fuego moviéndose entre nosotros y las señales y maravillas de la resurrección de Jesucristo, llamando al pueblo de un denominacionalismo a la presencia de Jesucristo. Para vivir, para ir a una tierra. No hay error, amigos. No es lo que yo estoy diciendo. Yo solo soy su hermano. Pero es lo que Dios les está probando a ustedes. Lo que lo hace la verdad. La misma columna de fuego que él usó para los otros dos, él la trajo entre ustedes hoy y la probó por la ciencia. Como ustedes saben, la revista Late la publicó el mes pasado, allá, en donde... ¿Cuántos estaban aquí y me escucharon decir acerca de lo que sucedería antes que sucediera? Creo yo que casi todos en la iglesia. Ahí está. Ellos no saben de lo que se trata. Los científicos están procurando. Si alguien tiene una fotografía de ella, llámenos. Una nube de 26 millas de alto, 41.86 kilómetros, en la forma de una pirámide. Los siete ángeles representados allí regresaron y les trajeron a ustedes la palabra de Dios bajo inspiración. Eso les habla a ustedes de estas horas a las que están llegando y viviendo. La mente espiritual captará eso de inmediato, ¿ven? Y lo entenderá. Es un éxodo. Nos vamos a ir uno de estos días, gracias a Dios,
Recuérdenlo. Terminaré en un momento. Tengo 10 minutos. 122. Fíjense. La columna de fuego que los llamó fuera, los guió a la tierra prometida bajo la unción de un profeta. Una columna de fuego que ellos podían mirar, los guió a la tierra prometida bajo un profeta ungido. Y ellos constantemente lo desecharon. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén, seguro. Ahora, yo sé que tenemos que tener un servicio bautismal. Tengo como unas 6 páginas más aquí, creo yo, pero voy a parar aquí en un momento. Obsérvenlo. Estamos en un llamado a salir fuera. Salid de Babilonia, pueblo mío, dijo la voz del ángel. ¿Salir de qué? De la confusión. ¿Está correcta la metodista o la bautista o la católica? Salir de ella. Dios está correcto. ¿Cómo sabe usted? Toda palabra de hombre sea mentirosa y la mía veraz. Salid de ella. ¿Cómo sabe usted? La misma columna de fuego, la misma unción del Espíritu, guiando a la tierra prometida. Fíjense, los guió, los sacó, los condujo a la tierra prometida, a Israel, la nación. 123. Y el mismo Dios, la misma columna de fuego. Eso únicamente, ellos dicen que esa cámara, cuando ustedes leen lo que George J. Lacy, no yo, ustedes leen en donde George J. Lacy examinó esa fotografía, el jefe del FBI, Departamento Federal de Investigación para Huellas Digitales y Documentos, allí está su declaración. Alguien dice, es una doble exposición de lentes. Millares de millares de gente la miraron con sus propios ojos. Nosotros estuvimos aquí y la miramos. Ustedes la han mirado. La congregación dice, amén. No lo es. Ellos dijeron, fue una ilusión óptica. ¿Qué dijo el señor Lacy? El ojo mecánico de esta cámara no tomaría psicología. Ajá. No fue una ilusión óptica. Está allí la misma columna de fuego. Luego dicen, ah, bueno, eso fue una ilusión. Bueno, había cámaras por todas partes, por cientos de millas en Tucson. 6 meses antes que sucediera, les dije a ustedes por el Espíritu Santo que yo iría allá a recibir lo que iban a decir. Porque el escrito en la parte de afuera de la pirámide, como el hermano tuvo el sueño y yo se lo interpreté a ustedes, esa es la total interpretación. Ahora, todos los misterios de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo fueron explicados. Ahora está recogiendo los cabos sueltos de eso, los cuales están escondidos, en los 7 sellos, no en las 7 edades. Los 7 sellos revelan los misterios. Y entonces él abrió esta cosa en la cumbre y encontró una roca allí adentro, blanca, pero nunca se había escrito en ella. Eso era un misterio. Ve a Tucson. Se predijo antes que sucediera. Estando parado al norte de Tucson, hay testigos que están aquí. Fue cuando vino un estruendo que sacudió las montañas casi hasta el suelo. Y al mismo tiempo, un círculo de luz estaba suspendido allá en el aire cuando la ciencia tomó las fotografías. 26 millas de alto, 41.86 kilómetros, como 5 veces la distancia en la cual pudiera haber neblina o algo. Y ellos ni siquiera pueden encontrar lo que la produjo. Habrá luz al atardecer. El sendero a la gloria de seguro encontrarán. Si ustedes son elegidos, si esa semilla cae en terrenos áridos, sobre rocas, nunca hará nada.
en corazones duros de piedra que quieren ser indiferentes. Pero si cae sobre el terreno blando y tierno de fe, producirá un cristiano dando frutos del Espíritu. 125. Fíjense cómo Dios hizo eso. Ahora, Él tiene esa misma columna de fuego que está vindicada. Alguien dijo, ¿por qué no va y les dice a los científicos respecto a eso? ¿Piensan ustedes que ellos lo creerían? No echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Jesús dijo que no. Yo no tengo la dirección para hacerlo. Sin embargo, estoy viviendo allí mismo, en la ciudad, en donde ellos querían una explicación. Yo pensé ir. El Espíritu Santo dijo, no vayáis. No es para ellos. Regresa y dilo al tabernáculo. Muy bien. Y sucederá. Si lo que ellos dicen sucede, entonces recuerden, yo lo he hablado. Dice el Señor, ven, antes que suceda, allí sucedió. Escuchen la Biblia, la voz de Dios llamándolos a ustedes en este día. Ahora, yo quiero que se fijen, esta misma columna de fuego está guiando al pueblo otra vez a la tierra prometida, al milenio, en donde encontramos, bajo la inspiración de este sexto sello, esto nunca ha sido enseñado antes, cómo la tierra tiene que ser purificada para el milenio. La columna de fuego está guiándolos a un milenio. Amén. Y fíjense, la columna de fuego guió a Israel de la esclavitud en ese éxodo. La columna de fuego bajo el liderazgo de Dios. Dios era el fuego. Y la columna de fuego solo ungió al profeta. La columna de fuego habría de pararse como un testigo celestial que Moisés fue llamado. Recuerden a Datán. Ellos dijeron, bueno, deberíamos empezar una organización. Moisés, basta ya de ti. Tú procuras decir que tú eres el único santo entre nosotros. Toda la congregación del Señor es santa. ¿Cómo te puedes levantar sobre ella? Y Moisés se postró sobre su rostro y empezó a llorar. Dios dijo, sepárate de él. Yo abriré la tierra y los consumiré. Un tipo, ¿cómo puede? Moisés les dijo que él les estaba diciendo lo que Dios había dicho. Dios vindicándolo que era la verdad. 127. Aún María misma, la profetisa, y Aarón se rieron de Moisés por casarse con esa muchacha etíope. Se burlaron de él y Dios se llenó de ira porque hablaron en contra de su siervo. ¿Qué hizo él? Él los llamó a que salieran a la puerta del tabernáculo. Y a María, a pesar de que ella era una profetisa, pero Moisés era más que un profeta. Más que un profeta. Él dijo, ¿no tienes temor de Dios? Si hay un profeta entre ustedes, yo el Señor hablaré a él en visiones y yo mismo me daré a conocer a él en sueños. Pero dijo, no así a Moisés. Dijo, ¿no tienes temor de Dios? Y ella estaba media muerta con lepra en ese momento. Ustedes saben eso. 128. No dijo él de Juan el Bautista, ¿salieron ustedes a ver un profeta? Sí, y más que un profeta. ¿Por qué? Porque era él más que un profeta. Él era el mensajero del pacto, el arco que unió esas dos dispensaciones. Y hoy, él, lo que tenemos entre nosotros, este gran Espíritu Santo, es más que un profeta. Es Dios manifestado entre nosotros, probándolo con su palabra. Hace más que un profeta, miles de veces más que lo que los profetas hacen. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, recordando y finalizando con este mensaje titulado El Tercer Éxodo, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1963.
En los párrafos 129 dice, Elías, uno de los más grandes profetas de la edad, únicamente hizo cuatro cosas sobrenaturales en todos sus 80 y algo de años de su vida. Y Eliseo, con una doble porción, hizo ocho. Y nosotros vemos millares de millares con nuestros propios ojos. Miramos al ángel del Señor en una columna de fuego. La investigación científica lo ha llevado al mundo, sabiendo que ellos mismos van a ser juzgados por ello. ¿Qué hizo ese cordero, ese ángel del Señor, el cual era Cristo? ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. San Juan 6. Todos ellos estaban bebiendo de esa agua y teniendo un gran momento y regocijándose. Él dijo, yo soy el pan de vida que vino del cielo de Dios. Yo soy esa roca que estaba en el desierto. Ellos dijeron, ahora sabemos que estás loco. Tú estás loco. Tú tienes un demonio. Tú eres un hombre loco con un demonio. Ustedes saben, la gente recibe un espíritu en ellos. Algunas veces ellos se vuelven religiosamente muy activos. Ellos dicen, tú eres un demonio. Tú tienes un demonio. Tú eres un samaritano y tienes un demonio en ti. Dijo, y mira, tú ni siquiera tienes más de 80, perdón, de 50 años y dices que tú vistes a Abraham. Párrafo 130. Yo puedo verlo, hacerlo unos dos pasos para atrás y decir, yo soy el que soy. Antes que Abraham fuera, yo soy. Él era el fuego ardiendo, esa columna de fuego en la zarza. Cuando él murió y resucitó al tercer día, y Saulo lo encontró en su camino. Él había regresado a esa columna de fuego. Él dijo, yo vengo de Dios y voy a Dios. Cuando Pedro estaba en la prisión, esa columna de fuego entró, abrió las puertas y los llevó afuera. Correcto. ¿A dónde los guió esa columna de fuego? Ahora recuerden, Moisés no era la columna de fuego. Él era el líder ungido bajo esa columna de fuego, y la columna de fuego únicamente vindicó su mensaje con señales y maravillas. Y esa columna de fuego los guió a la tierra que Dios les prometió, en donde él mismo se haría carne entre ellos algún día. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. ¿Qué hicieron ellos? Murmuraron y se incomodaron. Y todo lo demás, mostrando que era bajo la sangre de un cordero ordinario. Pero esta vez, gloria a Dios, la columna que vemos entre nosotros, la columna de fuego nos guiará al milenio, a donde Él regresará a su pueblo en ese gran reinado milenario después de este éxodo, en donde viviremos eternamente con Él. Él siempre tiene la palabra del Padre, siempre prueba que ella está correcta. 131. Estamos en un éxodo. Y para irnos y apagando las grabaciones en un momento, oh mis amigos, mis hermanos, ambos presentes y los que oirán las cintas, permítanme como su hermano y ciudadano del reino de Dios, salgan en este éxodo, porque todo lo que se puede llevar a la marca de la bestia, salgan de Babilonia, salgan de esta confusión, salgan de estos sistemas y sirvan al Dios viviente. Permitan que este gran ángel del pacto, Jesucristo en la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora, él está en una columna de fuego en la misma forma que él estaba ya en el pasado trayendo ese primer éxodo, trayendo el segundo éxodo, y aquí está en el tercer éxodo. 132. En el primer éxodo, ¿qué hizo él? Él lo sacó de una tierra natural a una tierra natural. En el segundo éxodo, Él lo sacó de una condición espiritual a un bautismo espiritual del Espíritu Santo. Ahora, Él los está llevando del bautismo espiritual del Espíritu Santo de regreso a la tierra eterna del milenio y al gran más allá. Es la misma columna de fuego, por el mismo sistema ungido, el mismo Dios haciendo las mismas cosas. Y la misma palabra que declaró el primero, declaró el segundo. La misma palabra que declaró el segundo, ha declarado el tercero. Y aquí lo vemos entre nosotros. Amén. Gloria a Dios.
Salgan, salgan de este caos. Vengan al Dios viviente. Vengan a la palabra. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y ahora Él está en nuestra carne, habitando entre nosotros. Salgan y sirvan al Dios viviente. Mientras inclinamos nuestros rostros, un hermano habla en otra lengua. Otro hermano da la interpretación. Párrafo 133. Con sus rostros inclinados, desde lo profundo de sus almas, desde lo profundo de todo lo que está en ustedes, están dispuestos a recordar, están listos para aparar todas las cosas del mundo y vivir para Dios. Ahora, si ustedes no dicen esto en serio, no lo hagan. Pero si lo dicen en serio con todo su corazón, es que ahora están convencidos. Como Jesús dijo al fin de su ministerio, ¿ahora creéis? ¿Están ustedes convencidos que estas cosas son correctas, vindicados por Dios y que estamos en el fin del tiempo y que verdaderamente quieren venir ahora a Cristo? Entren en este éxodo del llamado a salir de la indiferencia, del denominacionalismo, de ideas y cosas del mundo. Y ustedes que quieren rendirse de todo corazón a Él y salir en el éxodo a la bendita tierra prometida, ¿levantarían ustedes sus manos mientras oramos? ¿Están ustedes seguros que quieren salir todos? 134. Padre Celestial, esos quienes tienen sus manos levantadas, permíteles salir ahora, Señor. Permite al Espíritu Santo sobre la promesa de la palabra. Permite que el Espíritu Santo entre en sus corazones. De nuestra congregación hubo como 20 manos, me supongo, Padre, que están satisfechos y saben que es la verdad y ellos quieren salir. Si hubo, en los días de la salida de Israel, de 2,5 millones de gente, solo 2 entraron a la tierra. En los días de Jesucristo hubo como unos 120 que lo lograron. Y ahora, en los días del fin del mundo, tú dijiste, estrecha es la puerta y angosto es el camino y pocos son los que la hallan. Pero espacioso es el camino que lleva a perdición y muchos son los que entran en ella. El hermano Branham parafrasea Mateo 7:13 al 14. Esas palabras no pueden fallar, son tuyas. Ahora pido por ellos, Señor. Pido que tú en esta hora, por medio de tu Espíritu Santo, circuncide sus corazones, saca todas las cosas del mundo, circuncida sus oídos para que ellos puedan oír claramente la voz de Dios, llamando por medio de su palabra y por medio de la luz del día. Y concede, Señor, que sus ojos sean abiertos para que ellos puedan ver la gloria de Dios en esta última hora que está por cerrarse. Tú dijiste, todo lo que el Padre me ha dado vendrá y yo los resucitaré en el día postrero. Señor, quizás haya muchos aquí que todavía no entienden. Lo pido que tú lidies con ellos y permíteles tener otra oportunidad, Señor, para que ellos puedan ser capaces de entender al oírte a ti hablando a través de tu palabra tú mismo, probándote, y luego hablarnos en la voz sobrenatural, y luego con una interpretación para ver tus grandes obras, probando que es la verdad de acuerdo a la Biblia. Yo pido, Dios, que tú nos perdones nuestros pecados ahora mientras metiendo sobre esta palabra. Dios, estoy pensando que hace solo una semana me tendí sobre un hombre muerto aquí en el piso. Yo vi al gran Espíritu Santo traerlo de nuevo a vida. Sus ojos volteados hacia atrás y así ha muerto. Solo unas cuantas palabras clamando tu nombre. Yo lo vi volver a vida. Aquí está él hoy. Vivo todavía, Señor. Tú eres el mismo Dios de cuando Pablo se tendió sobre ese muchacho que lo había estado escuchando a él predicar largamente. Ese muchacho que se cayó de la ventana. Tú eres el mismo Dios que puedes restaurar la vida. Te damos gracias, Padre. Permite, el incrédulo pueda que no crea. Pero nosotros creemos, Señor. Tú mismo te has probado a nosotros. Ahora permite que la meditación de mi corazón y los pensamientos de mi mente, mi fuerza y todo sean fundidos en esta palabra. Y permite que la palabra y yo juntos, Señor, con el pueblo marchemos hacia el reino de Dios.
Concédelo, Señor, perdona nuestros pecados, sana nuestras enfermedades y haznos súbditos de tu reino. Y ahora, mientras estos vienen, Señor, y mientras abren el bautisterio, el agua está lista y el bautismo empezará en unos cuantos minutos. Recordamos que cuando este mismo evangelio fue predicado, la Biblia dice, todos los que creyeron fueron bautizados. Aquí hay pañuelos, Señor, que yo bendigo. En el nombre de Jesucristo, para la sanidad de los enfermos. Entonces, cuando, párrafo 138, nuestros servicios son largos, extensos, porque la hora es tarde. Debemos sembrar la palabra mientras hay un terreno en donde sembrarla, porque el invierno frío se aproxima. Lo vemos, las hojas están cayéndose y sabemos que el invierno está ya a la mano. Debemos excavar la superficie y enterrar la semilla. Así que te pido, Padre Celestial, que tú hables a cada corazón. Y la Biblia dice, todos los que creyeron fueron bautizados. Y Señor, así hay ahora aquí muchos que han creído y nunca han sido bautizados todavía en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Que ellos vengan esta mañana dulce y humildemente y confesando sus pecados y muriendo a las cosas del mundo para ser enterrados, para tomar el nombre de Jesucristo y para vivir piadosamente de aquí en adelante con la ayuda del Espíritu Santo. Los encomendamos a ti ahora, Señor, para este propósito en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora regresamos al servicio al hermano Neville y lo que él tenga que decir mientras nos preparamos para el servicio bautismal. Y a la noche, a las 7:30, si es la voluntad del Señor, yo quiero grabar este otro mensaje. Dios le bendiga hasta entonces. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Tercer Éxodo. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1963. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo, siguiendo el orden cronológico de la lectura de estos gloriosos mensajes. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde y noche se titula ¿Es tu vida digna del Evangelio? Servicio realizado también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1963. Iniciamos a mucha honra con la lectura de este glorioso mensaje. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 1 al 10. Mi hermana, Dios la bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. ¿Es tu vida digna del Evangelio? Del año 630630. Párrafo 1. Permanezcamos de pie solo por un momento, mientras inclinamos nuestros rostros y nos dirigimos al Señor. Si hubiera algunas peticiones para ser dadas a conocer a Dios, quisieran levantar su mano en este momento hacia Él de esa manera y mantengan en sus corazones lo que desean. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos por otro día y ahora que estamos terminando será historia. Los servicios de esta mañana ya pasaron. Las palabras que se hablaron están en el aire, en la cinta, y algún día tendremos que encararnos con ellas. Tendrán que ser correctas o erradas. Y nosotros estamos creyendo que son correctas porque son tu palabra. Ahora rogamos que nos concedas esta noche las peticiones que estamos pidiendo. Con nuestras manos alzadas pedimos por peticiones. Tú ya sabías lo que teníamos necesidad y qué estamos pidiendo. Así que rogamos que nos responda, Señor, y nos concedas los deseos de nuestros corazones. Eso es, si lo podemos emplear para honrarte a ti. Concédelo, Señor. Sana la enfermedad en medio nuestro. Quita todo el pecado e incredulidad. Danos una porción de tus bendiciones nuevamente en esta noche, Señor. Mientras meditamos en la palabra
y en el tiempo que estamos viviendo, Padre, nos hemos congregado con ningún otro propósito sino de tratar de aprender cómo vivir mejor y vivir más cerca de ti, porque vemos que se aproxima el día y debemos congregarnos frecuentemente y recibir instrucciones de parte tuya. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Pueden sentarse. Párrafo 2. Sé que hace mucho calor y el lugar está tan lleno así como está. Y por lo tanto sentimos mucho que no tenemos el aire acondicionado. Y yo quise hacer, eso será. Hay dos cosas que deseo hacer para la iglesia. Tan pronto como regrese en la manera que quiero. Si regreso a las reuniones adecuadamente, también deseo tener un piano colocado de esta manera, para que el pianista esté mirando hacia la congregación. Deseo un órgano de este lado y el aire acondicionado. Y luego pienso que no, eso estará bien. Así que confiaremos en el Señor y sabemos que Él nos concederá. Párrafo 3. Creo que me dijeron que el hermano Hickerson acaba de sacar esto de la revista. Él lo que puso sobre mi escritorio allá atrás, eso es aquella constelación de ángeles que está en la revista de la cual hablamos. ¿Ven la forma de la pirámide? Fíjense en este, de este lado, la punta del ala, sacando su pecho de esa manera. A mi lado derecho, así como lo dije desde este mismo púlpito hace meses y meses y meses. ¿Ven? Ahí está, la revista Look o la revista Lee. La tiene la edición de mayo 17, el 17 de mayo, creo que es correcto eso. La señora me estaba diciendo hoy que muchos la llamaron y le preguntaron. Eso está en la edición de mayo, el 17 de mayo. Esa es una nube misteriosa. La nube tiene 26 millas de alto y 30 millas de ancho. Y de eso estamos hablando aquí. Y ella es donde bajó el ángel del Señor. Allí es donde bajó el ángel del Señor y estremeció el lugar y todo. Sonó más fuerte. Párrafo 4. Yo sé que hay un hombre, sí, creo que el hermano es Osman. Lo vi hace rato en alguna parte. Él está aquí, él estaba parado. Sí, aquí atrás. Él estaba parado acerca cuando esto ocurrió. Me supongo que yo no estaba muy lejos de él. Acababa de haberlo visto. Traté de hacerle señas, solo que yo tenía sus binoculares, lo cual los animales que estábamos cazando no estaban en este cerro. Ya se habían ido al otro cerro. Yo los había hallado en el día anterior y les había dicho a ellos a dónde debían ir. Y yo me fui a este lado por si se iban a ir por ahí. Entonces yo dispararía al aire y así los correría para allá, para que así ellos pudieran cazar su animal. Así que eran jabalíes. Párrafo 5. Así que me fui hacia este lado y no estaban en ninguno de los lados. Y yo vi el hermano Fred que salió caminando y no estaba allí. Él se regresó y el hermano Norman cruzó el cerro. Y yo di la vuelta y bajé por un pequeño precipicio y subí yo solo, como una milla y media, atravesando un terreno muy escabroso. Y me había sentado y estaba mirando alrededor. El día estaba avanzando y yo estaba quitándome aquellos, los que llamamos allá cabezas de cabra. Es algo como una bandana. Me lo estaba quitando de la pierna del pantalón. Exactamente la misma clase que vi que me estaba quitando cuando estaba aquí, contándoles de la visión, como 6 meses antes de que ocurriera. Entonces dije, eso es extraño, mira qué tan diferente estoy al norte de Tucson como en el noreste, hace Tucson. Recuerden que dije un poco hacia el suroeste y dije, eso es extraño, yo estaba mirando hacia las bandanas, quitándomelas de mí, muchas de ellas de las piernas de mi pantalón. Si usted nunca ha estado ahí, ese es un lugar desértico, no es como esto aquí, en lo absoluto, como 20 veces más brillante, y no hay árboles y cosas como aquí, es solamente cacto y arena, y así que yo sola estaba mirando así,
Y alcé los ojos y yo diría que como a media milla de mí, vi toda una cabeza de un hato de jabalíes. Ellos estaban saliendo por un extremo donde estaban comiendo de una cierta hierba. Y yo pensé, ahora sí puedo lograr que el hermano Freddy y el hermano Norma lleguen hasta allí. Ese es el párrafo 6. Y la tarde anterior el Espíritu Santo había sido tan tremendo en el campamento, a tal grado que me estaba diciendo cosas que había ocurrido y que estaban aconteciendo. Tuve que levantarme y alejarme del campamento. Y entonces esa mañana siguiente yo había subido allá y comencé y dije, ahora si puedo llegar hasta el hermano Fred, lo haré que dé la vuelta a esta montaña, lo cual era como una milla en esta dirección. Yo hubiera tenido que caminar como dos millas o más para poder encontrarlo, quizás tres, regresando por acá, por esto, lo que llamamos montaña escarpada, subiendo de esta manera, por encima de estas montañas ásperas y dentadas, y correr por acá y cruzar para y pasar y bajar en esta dirección y encontrarlo. Y luego él tendría que bajar hasta el pie del cerro para poder encontrar al hermano Norm, al cual quizás hubiera sido como cuatro o cinco millas, y luego volver. Y yo iba a colocar un pedacito de Kleenex, marca de cierto pañuelo facial desechado, el cual iba a colocar en una rama del mezquite allí para así poder dirigirme a cual loma cuando viniera de regreso. Párrafo 7. Y yo apenas había cruzado una loma donde había mucha roca dentada y había un sendero de venada que bajaba por el otro costado como unas o 40 o 50 yardas bajo del risco. Y eran como las, o ya era muy de día, yo diría que era como las 8 o las 9. ¿No pensarían usted que era algo así el hermano Fred? Quizás las 9 o algo así. Y corrí rápidamente hacia este lado para evitar los jabalíes me vieran. Ellos son cerdos salvajes, ustedes saben, y son muy asustadizo. Entonces yo crucé el cerro por acá y comencé a correr cuesta arriba y estaba corriendo a un paso lo que llamamos trote de perro y de repente todo el lugar retumbó. Yo nunca había oído una explosión tan fuerte. Estremeció las rocas, rodaron, sentí como que yo había saltado a cinco pies del suelo. Así parecía. Eso simplemente me espantó. Yo pensé, oh, qué cosa. Pensé que me había disparado, que alguien tenía puesto un sombrero negro. Pensé que quizás habían pensado que era un jabalí corriendo cuesta arriba y que alguien me había disparado aquello. Fue tan fuerte, exactamente sobre mí, de esa manera. Entonces, de repente, algo dijo, mira hacia arriba. Ahí estaba. Entonces, él me dijo, es la apertura de esos siete sellos. Regresa a casa. Entonces me vine. Como una hora después me encontré con el hermano Fred y el hermano Norman. Cuando los hallé, ellos estaban armados y hablando al respecto. Ahí está. Y la ciencia dice que es imposible que cualquier clase de neblina o cualquier cosa llegue a esa altura, niebla o vapor. Ven, solo sube hasta. Yo no sabría. Nosotros cuando viajamos a ultramar, viajamos a 9.000 pies de altura. Eso es por encima de las tormentas. Eso es aproximadamente 4 millas. Y digamos que quizás sean 15 millas, a donde ya no existe el vapor. Pero esto está a 26 millas. Ahí se mantuvo todo el día. ¿Ven? Ellos no saben qué es. Pero gracias al Señor nosotros sí sabemos. Gracias, hermano Hickerson. Lo voy a guardar allí en mi escritorio. Y cuando escribamos el libro, pues entonces allí lo tendremos. Párrafo 9. Tengo aquí una notita que me pasaron. Yo creo que había habido un crecimiento en nuestro número desde que estuve aquí la última vez. Creo que su nombre es, cuando menos el nombre de su padre, es David West. Y aquí tiene un pequeño que desean presentar al Señor. ¿Es correcto eso? ¿Era para esta noche o para la noche del miércoles? Yo no sé, tiene esta noche. Qué bueno, bien. ¿Qué es usted? ¿Usted es David? ¿No es así? Eso es lo que yo pensaba. Muy bien. ¿Qué les parece si traen al pequeño acá?
si nuestra hermana se acerca a este piano aquí y nos toca el himno, traedlo, el pastor. Si puedes que venga aquí y vamos a presentar a este niño al Señor. Ahora, nosotros tratamos de mantenerlo esto escrituralmente. Párrafo 10. El hermano Wes es su nieto. No parece ser posible, ¿verdad? Hermana Wes, ¿qué piensa usted de eso? No, pero saben ustedes lo que yo pienso. Saben ustedes que yo también soy abuelo. Me hace recordar el hermano de Machacarian. Él estaba parado ante una gran muchedumbre de gente y él enreda las cosas así como lo hago yo. Ustedes saben, él estaba parado allí y dijo, ustedes saben, dijo, yo le dije la rosa que me sentía, esa es su esposa, dijo, me sentía más anciano ahora que yo soy abuela. Dijo, no, yo quise decir abuelo, ustedes saben, yo, usted no está solo, hermano Wes, hay muchos de ellos aquí y eso está bien. Yo pienso que usted en verdad podemos apreciar a nuestros nietos. Ojalá esto no suene mal, pero yo creo que podemos pasar más tiempo con ellos que lo que pasamos con nuestros hijos. Yo le pregunté eso a mi esposa el otro día y dijo, claro, los amas por un rato, luego los devuelves a su mamá y sigues adelante. Párrafo 11. Dios le bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga en la lectura. Tenemos un tiempito más y vamos a aprovechar. Recordando, estamos lecturando este nuevo mensaje titulado ¿Es tu vida digna del Evangelio? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1963. En los párrafos 11 dice, bueno, yo tengo un nietecito allá atrás. Él dice, abuelito, predica. El domingo pasado por la noche levantaron la ofrenda y la tenían allá sobre la mesa. Ellos lo trajeron a él allí atrás. Y él me escuchó por el micrófono. Él dijo, abuelito, predica. Y Billy y dijo, sí, allá arriba. Y él dijo, no. Y la ofrenda se fue rodando por todo el piso. Él quería venir acá. Ustedes saben. Y él siempre me está gritando. Ustedes saben, cuando me ve en cualquier convención, él grita, abuelito, predica. Gritó bien fuerte, así que yo sé que son muy lindos. Párrafo 12. Oye, ¿será que podrías prestarme un poco de ese pelo? Él no lo necesita por ahora. Yo sí. ¿Cómo se llama? La hermana Wes dice, David Jonathan. David Jonathan. ¿No es ese un nombre hermoso? Bueno, ojalá que su vida siga los pasos de aquellos por los cuales han sido nombrado David, el rey David, del cual Cristo habrá de sentarse sobre su trono, y también Jonathan, el amiguito querido, amigo querido. Yo les digo, ellos son pequeños, muy preciosos, los apreciamos mucho. Yo ya sé, está despertando, si él puede, él puede decir amén, igual de fuerte que los demás, ustedes saben, pero no vamos a dejar que eso nos moleste, lo estamos dedicando al Señor. Yo pienso que es algo muy dulce el tener una pareja muy joven en cuyo cuidado Dios ha puesto un pequeño como este. Y ahora vienen para entregarlo al Señor. Y cuando ustedes hacen eso, muestra que ustedes no están, que ustedes le están devolviendo a Dios lo que Dios les ha dado. Que Dios los bendiga. Párrafo 3. Ahora, si ustedes lo quieren grabar, yo creo que la madre podría cargarlo mejor que yo. ¿Y qué les parece si tan solo imponemos nuestras manos sobre él? Preferirían hacer eso, porque tengo temor de que se me caiga, no tengo que se me caiga, sino que quizás lo quiebre o algo, ustedes saben, siempre tengo ese temor de que se quiebren, ustedes saben, Mera me dijo allá atrás, yo creo que esta es una parte de trabajo aquí en la plataforma que ella me envía, me envidia un poco, ustedes saben, a ella le gusta cargar a los, bueno, fíjense en esto, él me va a mirar, él es un niño muy bueno, sí señor, quizás yo le pueda cargar, ¿será que puedo? Oh, hermana, no, ojalá no se me caiga. Miren, no es lindo. ¿Cómo estás? Miren, sí que es dulce. 14. Inclinamos nuestro rostro, Señor Jesús. Hace muchos años, cuando nació el cristianismo en la forma de un hombre llamado Cristo, el Mesías ungido, Jesús era su nombre. La gente le traía a sus niñitos para que él les pusiera sus manos y los bendijese. Y él dijo, dejad a los niños venir a mí. Y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos.
esta linda parejita, sus abuelos y ellos han sido fieles seguidores de la palabra. Señor Jesús, yo traigo y presento ante ti en esta noche el pastor y yo, este hermoso niño, David Jonathan Waits, y yo te lo entrego de parte de la madre y el padre. Yo lo presento a ti, Señor, para salud, fuerza y una larga vida de servicio para honrar al Dios Todopoderoso, el cual lo ha traído a este mundo. Que las bendiciones de Dios te reposen sobre él, que el Espíritu Santo repose sobre este niño. Si hubiere una mañana que él lleve el Evangelio, que sus padres y sus abuelos tanto aman hoy, concédelo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te entrego este niño en dedicación de su vida. Amén. Creo que desean tomar una fotografía del pequeñito. Una cámara chasquea. Yo también brinqué. Dios le bendiga, hermana. Que siempre amen y quieran al Señor Jesús. Y que el pequeño sea criado en el temor de Dios. Y que tenga un niño maravilloso. Estoy seguro. Dios sea con ustedes. Creo que se le cayó el chupete. Lo recogieron. ¡Ah, oh, vaya! Ahora cantemos esa pequeña alabanza. Traerlos todos juntos. Ahora, para el pequeñito. Muy bien, hermana. Tráigalos, tráiganlos, traigan los pequeñitos de Jesús. Yo no conozco mejores manos en las cuales ponerlos. ¿Y ustedes? ¡Las manos del Señor Jesús! 16. Ahora, yo sé que hace calor allá. Quiero decirle a mi hermano Doc, el conserje, o los que cuidan aquí. Algunas de las hermanas están arruinando sus faldas con la grasa de las sillas. ¿Cuántas son las afectadas? Yo sé de mi esposa, mis dos hijas, la pequeña Betty Collins, la señora Viller. Alguna de ellas es algo grasa ahí, Doug. Si te fijas en eso cuando puedas, creo que es donde ellos, es grasa o pintura, o algo ahí en donde los asientos giran. ¿No es así? El hermano Edgar Doug Branham dice, no hay grasa en ellos que quitarles. Bueno, entonces yo no sé lo que es algo que yo simplemente se me mencionó a mí y les dijo que se lo mencionaría a Doug. Muy bien. Ahora, el servicio de oración el miércoles en la noche, ¿hay algún otro que ha anunciado? Usted hizo sus anuncios, de hermano Nevin, y ya se hicieron todos los anuncios. Párrafo 17 por último. Ahora, si el Señor lo permite, el próximo domingo por la mañana deseo hablar sobre el tema de acusar a esta generación por crucificar a Cristo. Usted dice, esa generación no pudo haber hecho eso. Descubriremos si lo hicieron o no, de acuerdo a la palabra. Ahora, el próximo domingo en la mañana, si el Señor lo permite. Sí, ahora sí, sí, algo ocurre. También debo estar en Houston en esta semana en una convención y esa va a durar hasta el domingo. Así que no sé si podré o no. Pero de todas maneras tenemos que un par de domingos más con qué trabajar antes de eso. Luego iremos a Chicago para la convención o a la reunión en Chicago durante la última semana de este mes y luego tendré que llevar a la familia de nuevo a Arizona. ¿Por qué? Porque las vacaciones habrán terminado y los niños tienen que regresar a la escuela. Amén. Por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con el párrafo 18 de este glorioso mensaje titulado ¿Es tu vida digna del Evangelio? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 30 de junio del año 1963. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial por este glorioso tiempo y maravilloso que nos ha dado. Y a ustedes, mis amados hermanos, por este compañerismo, vamos a darle una oración de agradecimiento. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este glorioso tiempo y maravilloso mensaje que tú nos has enviado, Padre. Mensaje que ha dado la vuelta por todo el mundo, Padre amado. Mensaje que nos ha sacado de Babilonia, oh Padre. Un tercer éxodo, Señor, dedicado a una simiente predestinada. Simiente que estaba antes de la fundación del mundo, en tu programa, oh Padre amado. Tú cuando eras allá, antes que sean los cielos y la tierra, tú eres el mismo omnipotente, omnisciente y omnipresente, y tú desde allí empezaste este programa. Tú fundaste primero el mundo invisible, luego hiciste este mundo visible para entender lo que es el mundo invisible, Señor. Y de regreso estamos para allá, oh Padre. Bendiga tu palabra, Padre amado. Gracias, Señor, a los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, Señor, juntamente agradecidos. Nos pedimos no de tu presencia, sino de este glorioso compañerismo. Y si hay un día más,
retornaremos nuevamente con mucho gozo, con mucha alegría y con mucho respeto, porque sabemos de que tu palabra, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Están
hacia nuestra realidad. José nos come, nos conoció. ¿Qué mayores obras podemos hacer? Somos el ejército invencible, los valientes de David. Tenemos un solo objetivo.